Buenas noches, muchachos. Hemos vuelto por más Gran Blue. ¿Cómo van? Mirá, estamos con Dark y con Kiwami. ¿Cómo van, chicos? ¿Qué onda? Ya, mira, a mí me habían encargado de presentarnos, así que los voy a hacer las presentaciones. ¡Gamers! ¿Cómo estamos? Kiwami CHL presenta aquí. En la primera fecha del Raging League Grand Blue Fantasy vs Racing Card, si digo la weá todo mal. Yo estoy aquí con los exponentes del gaming. Cuéntame, Dark, ¿cómo estamos? Buena gente, nada, no, muy bien. Muy contento de que tanta gente se haya inscrito. Hay 49 anotados, así que una guasada de gente, boludo. Está recontra estaqueado el bracket, así que seguro va a estar tremendo. Buenísimo, boludo, buenísimo. Qué bueno que haya tanta convocatoria. Más allá de que estoy seguro que hay muchos que se anotaron por el premio, porque está muy violento. Está muy violento el premio. Son $300 de base. O sea que puede ser poco más. Tal cual, como dice ahí Giro GBX. ¿Cómo está GBX? ¿Cómo está por ahí? ¿Cómo va? Sí, acá estoy, abrazado al lado tuyo. Nada, muy contento de estar acá para poder castear y ver las tremendas partidas que el torneo trajo mucha gente de alto nivel. No sé si por la plata, quiero creer que es por el espíritu competitivo, pero esperemos que salga todo bien. Por la plata, siempre. Obviamente. Hablando de plata, si a lo que se refiere ahí Orgy que mencionaba es que si hay más de 40 participantes en promedio total de por las cuatro fechas, se suman $50 al pozo, y si hay más de 50 participantes en promedio, se suman otros 50, así que el pozo base puede ser, llegar hasta $400. Así que nada, jodan a la gente que participe, porque ahora quedó 49, no cuentan los de Q, así que nada. Jodan, así se puede haber más premios todavía. Y hay un detalle importante, Sonic X, yo no te creo nada, tú no jugáis por diversión, dibujáis para dibujarme unas chinas. Así que callao. ¿Cómo estamos, chiquillos? Oye, feliz están de estar acá comentando de nuevo, muchas gracias a los chicos de Fighters Arc por dejarme vomitar palabras a ustedes. Y mi casa primero es tu casa. Abrí la heladera tranquilo, no hay problema. Ah, ya, Eran. Se acabó, it's over. Y eso, pues, chicos, ¿tenemos algún anuncio antes de comenzar con las peleitas? Y hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas. Se viene un torneo presencial importantísimo acá en Argentina, en el que va a estar Gran Blue también, dentro de ese torneo grosso y venoso. Así que yo creo que un video vale más que mil palabras. ¿Les parece que lo pongamos? Y además, sí, totalmente. Y además, la liga termina justo dos semanas antes que ese torneo. Así que medio que lo pensamos como para que traineen ahí a los que se puedan dar el lujo de venir acá a participar. Que nada. Así que bueno, no interrumpo más. Dale nomás. Damos masa a esto. A ver. Ponemos en pantalla completa. Cada atleta, cada artista trabaja incansablemente en perfeccionar su destreza.
día tras día, hora tras hora. Es lo primero que piensa cuando abre los ojos. Es lo que entrena en sus sueños. Es lo que mueve el cuerpo sin tu permiso. Es la reacción sin lógica. Es el instinto competitivo que no sabe ni puede saciarse. Toda esa energía necesita salir y expresarse. Y es mi orgullo decirte cuál es tu destino. Ragnarok 2024. Valkyria Esports presenta el Circuito Nacional Ragnarok. Torneos en distintas regiones del país para clasificar y ganarte un viaje a Córdoba, donde se llevará a cabo el torneo final. La fecha es el 22 y 23 de junio en el Centro Cultural Córdoba, Avenida Poeta Leopoldo Lugones 401. Los juegos este año serán King of Fighters 15, Guilty Gear Strive, Street Fighter 6, Tekken 8, Mortal Kombat 1, Under Nighting Birth 2, Grand Blue Fantasy vs Rising. Te invitamos a seguir nuestras redes donde vamos a estar anunciando los torneos del circuito en distintas provincias. Ragnarok 2024. Acordate, 22 y 23 de junio en Córdoba, capital nacional del fighting y tierra consagradora de campeones. Bueno, ese fue el anuncio de los chicos de Valkyria Esports, que van a hacer un torneo, el torneo más grande de Argentina. El año pasado lo fue y calculamos que este año va a ser aún más grande, digamos. Va a estar muy bueno. Valhall. Va a ser el equivalente, mira, Kiwami más o menos es el equivalente al NGU, digamos. No llega al nivel de prestigio del NGU todavía, pero va por buen camino el evento. Y bueno, escucharon, tenemos, chiquillos. Tenemos Gran Blue. Hay Gran Blue. Oye, me están puro pidiendo saludos, ¿qué onda? Buena, bo. Chucha tu madre. ¿Cómo estáis, chis? Bienvenido, bienvenido. Lo mismo al Kabi Min. Kabi Kyun. Oye, muchas gracias a todos los que nos están viendo, que no alcanzo a ver el número, por favor, díganme, estimado, ¿cuántos tenemos viendo en estos momentos? 80 personas hasta ahora, se están sumando al stream. ¡Bueno, huevo! Sí, ¡80 sí, sí. personas! Estamos muy bien, huevo. Pero esto va para más. Hasta por cierto, 150 quiero agradecer a Sonic X por el tremendo dibujo de la Heavy Chan que me hizo. Se lo agradezco, ahora vayan a seguirlo, su arte es genial. Mira, no quedan deudas. Yo puedo asegurarles completamente que así mismo es como se ve el jefe en la vida real. Me hizo un alto retrato. Real. Un grande. Él te pide que lo saludes. Eres saludo mi segundo argentino favorito. Pero es el segundo. ¿Y se puede saber cuál es el primero? Bueno, no, gracias por ser el segundo. Está mal. Nacido para segundía. ¡Maradona! Sí, boludo. No puede ser. El G bueno. Es como el Messi de la FGC que está ganando. Está en modo Messi, boludo, es verdad. Este no es mi año, boludo. El año que viene te gano la copa, pero... Este, boludo, estoy saliendo segundo en todos los torneos. ¿Este es el año del Mbappé, decís tú? Sí, este es el año de Mbappé. Damn. Bueno, chiquillos, algo más mientras se van desarrollando las peleas de la primera ronda de la primera fecha del Rey. Queda anunciar que a partir de la semana que viene, va, ya ahora, digamos, durante los días van a estar anunciando en otro canal, en el canal de Loop for Gaming, si no me equivoco, una escuelita de Gran Blue. O sea, se van a juntar los chicos a analizar peleas, a decirle a los chicos que cómo pueden mejorar y bueno, toda la historia, todo lo que tiene que ver con la escuelita, ¿viste? Que te caguen a pedos, el profesor, llegaste tarde, te ponen el sombrero, el bonete. Y bueno, así que vamos a estar ahí para que se sume todo el mundo, porque es un juego que está muy bueno. O sea, el Gran Blue debe ser
a mi parecer, de los juegos actuales que más respeta algunas cosas de la vieja escuela, digamos, del fighting. Que ni siquiera Street Fighter 6 la respeta en algunos casos. Y no quiero decir que sea malo Street Fighter 6, sino que por ahí Granblue lo veo más sólido en algunas cuestiones. A pesar Dilo de con que... todas sus palabras, es mala la cuestión. A pesar de que este Granblue, a diferencia del primero, también como que como que se cagaron un poquito en algunas cosas, ¿viste? Pero lo mismo, está muy bien hecho. Está muy lindo este juego. Eso. Tenemos que aumentar la positividad del gaming. Sí, hablando cosas sí, sí. buenas del videojuego Grand Blue Fantasy vs Rising, el juego superior. Claro, es un juego que no te abandona. Bueno, claro. Mirá, acá Cavi dice Grand Blue superior a Street Fighter 6. No sé si superior, pero yo dentro, sí. Desde mi punto de vista boomer, viejo choto de vieja escuela, para mí sí respeto un poco más los fundamentos. A diferencia de otros juegos, quizás no es tanto Street Fighter 6, pero me parece que Granblue está como bien posicionado. Empezó muy bien para ser que está en modo vanilla dentro de lo que es Rising. Empezó muy bien. Sí, empezó genial, la verdad. Y ahí tenemos un par de novatos, como Dermi, Opio, los novatos menos novatos que podemos encontrar en el chat. Los grandes torneos de novatos, sí. Terrible. Sí, sí. Mira, acá Snow dice, al menos no se come los inputs. Real. Real. Empiezan a salir las cositas, Real, basado Snow. Como siempre, la avalancha. Exactamente. Bueno, la estructura del torneo. Dark, más o menos, ¿te estás manejando en salas privadas? O por ahora está todo así, donde pueda que jueguen. O sea, créate una sala y... No, o sea, los chicos que donde ellos se organizan donde ellos quieran, ¿verdad? Eso bien, no perfecto. Lo controlo yo. Nosotros vamos a sala. Nosotros vamos a sala, perfecto. Sonic, te vi en el chat, anda a jugar con el Dork que te está llamando. Es infeliz. Sí, jueguen. Si no, los vamos a retar. Los vamos a castigar sin recreo. Se van a quedar sin recreo. Bueno, y hoy es la primera fecha. Esto va a ser por una cuestión de puntajes. En el que bueno, que hoy no vamos a definir cuántos puntos se ganaron cada uno. Eso lo vamos a estar posteando en Twitter, en diferentes plataformas después. Pero muchas gracias ahí por la suscripción. Bueno, pero la cosa va a ser así. No sé si se puede contar ahí, Dark, de Last Chance. Más o menos, para que los chicos vayan sabiendo cómo va a ser la estructura. Por supuesto. Sí, la estructura es que vamos a tener tres torneos clasificatorios por puntos. De ahí, los siete primeros clasifican a la final, que sería una fecha extra, un top 8. ¿Y qué pasa con el octavo lugar? En la fecha número 4 vamos a tener un Last Chance Qualifier, además de que te da puntos. ¿Qué significa esto? Que el que gane ese torneo clasifica sí o sí a la final, digamos. No importa si tenía 0 puntos, digamos. Bien. Entonces, bueno, eso es la diferencia de la última fecha, digamos. No sé si se entendió o si hace falta alguna aclaración. Bueno, se hace, no hay problema. Mira, PLTR juegan las partidas, ganan puntito, el top 8 queda, pero en la última fecha el que gane, si no está en el top 8, queda octavo sí o sí. Eso, chiquillo. Y si gana alguien que ya está en el top 8, da lo mismo que al top 8 armado con puntos nomás. ¿Listo? Bien, perfecto. Más claro, más claro imposible. Sí. Bueno, les pregunto, ¿las peleas van a ser FT2? O sea, el número de combates a 2. ¿Y las finales van a ser FT3 o todo FT3? No. A ver. No, FT2 hasta
Las finales FT3, listo. Bien, perfecto. Básicamente, sí. Bueno. Sí, empezamos a jugar ahí. Chicos, los que están ya listos con la ronda 1, la ronda 2, las pueden ir jugando. Mientras no estén marcados en stream, ahí el Dark se va a encargar de llamar a los que están en stream para invitarlos a la salita. Y en la salita vamos a comentar sus peleas. Y me van a tener que escuchar harto rato, así que lo siento. Bueno, ahí está el password para la sala, es Raging. Te lo vamos a tener que decir todo el rato, pero gracias por decirme. No, también, pero voy a ver si puedo lo hago un canjeable. A ver, vamos a poner... sala. Bueno, Piñi. Lo acaban de ver acá, mira. Tenés que ganar tu pelea de ronda 2 y así voy a poder castear tu pelea. Era todo el plan. Bueno, los chicos que van por stream, que están marcados ahí en el bracket. A ver, vamos viendo acá un poquito el bracket para ver cuáles son las peleas que están marcadas. A ver. Ahí vemos peleas que van a estar, que están marcadas, por ejemplo, la de Snow contra el ganador del D de Resh con Kesaka. Va a ir contra Snow y esa pelea va por stream. Tal cual. Snow ya puede ir viniendo para la sala. Sí. Vaya entrando, por favor, Snow. Luego, Gadlight también puede ir entrando a la sala. Que bueno, todavía no está definido su rival, que va a ser, el rival va a ser entre Sonic y Dorcas. Va a jugar contra Gadlight, también por stream. Snow y Resh. Ahí terminó la pelea. ¡Ah, qué rico! Ahí está, bien. Vamos a tener a Don Nieves en stream. Tremendo. Va encima la primera pelea. Rising, ¿verdad? Sí. No, Raging. Raging. Sí, Raging. Rajin. Bueno. Listo. Ahí les avisé por acá. Snow de Chile contra Resh, que es. ¿También es de Chile o no? No estoy seguro. Que me confirmen. Sí. Ahí te confirmo. Dame un segundo. No vamos a misnacionalizar en este torneo. Bueno. De Argentina. Resh de Argentina. Ah, mira tú. Perfecto, ahí viene ahí. Argentinos. La representación, amigo. Claro. Como el jefe. Nuestro representante. Ah, está bien. Yo ahí. Yo represento las VTubers, ¿no? ¿Cómo se llama el jefe? País Hololive, una tontería. ¡Ayuda! Me rompieron el culo. Damn. Lo siento, amigo. No, tranquilo. Torneos son así, mira. Estadísticamente, un cuarto de las personas que se meten en un torneo van 0-2. Sí, eso, y... eso. Así que no te preocupes, vos pégale a la gente nomás. Para eso, un torneo es como la manera legal de poder encontrar a alguien a quien sacarle la cresta. Cuenta. No, y no te preocupes por el mono, si aquí obviamente nosotros vamos a slanderear a todos los personajes que vamos en la pantalla. Pero no te preocupes por esas cosas, tú juega nomás, pásalo bien, pégales a todos. Sí, el asunto es divertirse, ¿no? Sí. La plata es el cebo para que entre más gente, pero... Exacto, mira la cantidad de gente que se metió a la cuestión del Street Fighter 6, que es lo mismo. Así es. Bueno, yo era la mierda. No sé si te entendiste, estaba leyendo en el chat. Octa, no te preocupes. ¿A quién le aviso que gané? Al Dark le tienes que avisar. Sí. Avisa dentro del mismo bracket, Kanako. Sí. Avisa y pone gané, le saqué la cresta. Si, no, pues, pero... si tienen drama para cargar el resultado, me avisa. Sí. Aquí lo podemos cargar de manera manual. Lo mismo, lo estamos esperando ahí a Resh. O sea, está ahí Snow.
Recordá que la contraseña de la sala es Raging. Sí, acuérdense de... tenemos todas las potencialidades para pegarles un DQ si es que no aparece. Vamos rápido. No lo vamos a hacer así, pero no vamos a terminar a las 2 de la mañana. Podemos hacer abuso de poder. Ahí está. Y vamos a arrancar con la primera. Ok, comienza mi vomitada de palabras. Whis Gaming Snow. Con el poderoso personaje nuevo Bane, que en realidad vale callampa, contra... ¿Cómo se llama el amigo que no lo alcanzo a leer? Hedon Player, qué bueno. Resh. ¡No alcanzo a leer! ¡El Resh! Resh contra Snow. Resh con Lancelotto, el personaje que ganó Arc Revo 2023-2024 Grand Blue Fantasy vs Rising. Más encima esta es pelea de bros. ¡Esto es canon, chiquillos! ¡Partimos, Raging Series, fecha 1! Engague, como dirían los pibes, simplemente le tira el tachel, no me importa nada porque todo lo demás funciona. Ahí estamos, muchas gracias. Vamos, gracias al cielo, Rage, con los combitos en el corner, el throw es bueno. Vamos con el Okizamba por arriba, se lo saca de encima con el break counter de vuelta. Tiene el Oki. No puedo hablar. Ahora sí, utilizando esos botones enormes que tiene Bane, una de las particularidades del personaje que de repente estira la alabarda como quiere. Eso sí, le hace un Yolore Hijo. Le hace un Claw, Street Fighter, los Super Turbo. Dejo la bola encima. Eso sí, cuidadito, ya no le quedan pepes, no le quedan puntitos del gancho. ¡Se come la mongoloide! Y el primer round es para Rest. Impresionante el lance que nos está mostrando en este momento, a pesar de que recién vamos empezando. Es nuevo personaje de... Un personaje, buena. Una personalidad de calibre. Sí, que sí. En este momento está siendo presionada por Rest, que trata de defenderse. Snow lo saca con el frame contra, lo deja en el corner. ¡Wildovito! Y nos vamos con las combinaciones. Tratando de hacer el knockdown, el combo limit. Se lo caga igual un poquito. Wildovito de nuevo trata de tirarle de pelo. Hay Porridge tratando de hacer el Yolore Hijo de nuevo. Quedando Ultra Plus. Estoy congelado. Mira esa tontera, pega igual porque pega siempre. Es como el TP en Goku Ultra Instinto en el Cocoon. Y el cambio de lado. Bueno, literalmente Flying Barcelona Attack. Ah, no hay combo, no importa. Vamos con los Wush Wush. Dachele. El videojuego. Esto no creo que mate. No, pero le va a hacer Wildovito. Vamos a tener un poquito más de combo. Vamos a ver si alcanza a matar. Y sigue la kill. Partió los cielos con la alabarda del 6-2-3-H. Snow, nos vamos al final round de este primer match. Whis Gaming Snow contra Rage. Con Lancelotto contra un Bane. Utilizando de nuevo los 2-1-4. Simplemente le hacen los jumpscare. Freddy Fazbear. Los Wild Feet para quedar safe, eso sí, el 2-U es bueno, comienza la presión por parte de Red, simplemente lo interrumpe Snow. 2-1-4-M, no quiere que le tire absolutamente nada, se pasa todo por encima. Mongoloides por parte de Red para tratar de ganar el neutral, nuevamente con el Dash L. ¡Chimichurri! ¡No puede ser, Snow, la avalancha! 1-0 con ese Chimi, pero qué impresionante, mamita querida. Se nos cae la representación argentina. Sí. Ya, pero hay harta representación argentina en este torneo. Todavía no termina en todo caso. Rage que se va a defender. Se come el overhead del autocombo. No importa nada. Está todo a salvo. Recibió una pizquita de daño. Tiro a Snow al corner después de un par de interacciones. Que trata de defenderse con los DHL en los autocombos. De nuevo el sweep, el 2-1-4. ¡Oh, qué buen dodge! Para castigar la mongola. Snow que empieza a adaptarse a cómo está jugando su contrincante, tirándole al corner, forzado a utilizar un break counter, falla el Mitty, ya alcanza a tener el combo, pero el Raging Strike falla, porque esto no es Raging Series hecha uno si no tenemos Raging Strike fallidos. Flying Barcelona Attack simplemente lo triangulizó entero. Delta Force. Vamos a ver si termina los combitos y cuál va a ser el Lucky Semer. No hay ninguno, eso sí, el DP de inmediato quiere seguir, continuar la presión. Rage con su Lancelot Bomb Bola, nos vamos con los combos y esto tal vez es fuerte. Pues si es que le da la barra. No, no se cayó el combo. Oh, no. Tristeza absoluta, profound sadness. Y es como Snow ahora está
el set point. Tratando de nuevo con los DHL, simplemente me tiro de hocico, como dirían algunos. Ah, ¿para dónde vais con el Yo lo leí, usted paga con su guardería ahora, Chorugan? Uy, tratando de pasar por el lado con los Wush Wash. Sí, Snow bien atento a esos castigos, tratando de detener a Rage con ese Lancelot, que uno sabe que este personaje, cuando te tiene encima, cuando te está simplemente pegando con sus botones cortitos pero bien efectivos, es de temer. El Chimichurri de nuevo, eso sí, el castigo no es muerte. Bueno, pero ese castigo sí, el anterior super, este con el boom, y Snow del Wisp Gaming 2-0, y pasa a la siguiente ronda por Winners. Sí, sí, el mono vale callampa, Kiwami, sí. ¡El mono vale callampa! Sí, sí. Estoy weando. Bueno. Hoy estuvo bien bueno, no te voy a mentir. La esperanza argentina, bueno, la primera esperanza pasa a losers. ¡También! Se acabó la esperanza. La avalancha era demasiado fuerte. Nada que hacer al respecto. Bueno. Sí, muy bueno, muy bueno. Eso sí, lo que me mostró Resta ahí, yo no lo cachaba. Lo que me mostró, impresionante igual. Súper bien jugado por ambos jugadores. Me casi me di, y eso, pues, ¿quién vamos a tener ahora, don señor Dark? Ahora se nos viene calma. Sonic. Sí, eso es verdad, solo sabe saltarse en otro. No sé si está hablando de mí o del Snow, pero sí. Entonces vamos a tener Sonic X contra Gadlight en estos momentos. Gadlight, ¿tiene algún team? Como para ponerlo, no. Digamos. ¿No? Nada. ¿Él es Sonic X? ¿De Chile? ¿Argentina? ¿Pregunta? Los dos son chilenos. Bien, perfecto. ¡Sashay! Ah, no puedo decir eso, estoy en el canal equivocado. ¿Está todo el apoyo al Godlight? ¿Godlight? ¿La leyenda? Godlight. ¿Top 4? ¿La divinidad? Sí, top 4. El Knight Blue. ¿El mejor player de Siegfried de Chile? ¿El mejor player de Siegfried de Chile? No sé si está jugando Siegfried, eso sí, pero... ¡lo vamos a descubrir! ¡Creo que sí! El mejor Sieg de Chile, ahí está, Godlight. El absoluto hombre, sí. Que se va a enfrentar al hombre de los dibujos. Sonic X. Y creo que ya estamos listos, están sentados, estamos ready. Sí, señor. No me dejan ni denle nomás. No me dejan ni descansar estos giles, yo que estoy con la garganta hecha... hecha bolsa. Che, no. banco Kiwami ahí, tus conocimientos de Street Fighter, ¿no? Que metés por ahí. bien. Algo cacho. Buen día, galera, vamos que vamos. Y empezamos con el segundo match, round 2. Gadlight con Siegfried contra Sonic X con Cagliostro. Este es un matchup igual súper interesante, un personaje que es conocido porque tiene espada muy grande y es un choto. Es un all-rounder, como diría el Diafone, contra Cagliostro, un personaje de set play que te pone las trampitas, que te hace las jugarretas. Eso sí, ahora mismo Gadlight teniendo encerrado a Sonic X en contra, pero esa trampita, esa maldita trampa, ahí se activó y te deja encima, te pone las situaciones, el overhead. No puede ser. Como Twitter. Bueno, literalmente le hizo, ¿cómo se llama? Raikouken. Encima no sé si esto es óptimo. Creo que es más por el stack mental. ¿Cómo puede? Todo es óptimo. Es óptimo, ¿verdad? Sí, que boludean es óptimo. Sí, exacto. El daño mental también se stackea dentro de los personajes. ¿Cómo no cachai? Mira, Sonic X le hizo ese combo, se la dio vuelta. Primer round para Sonic X con Cagliostro. Vamos a ver qué sucede, como dirían los pibes que comentan videojuegos. Uy, bueno, dodge por parte de Gadlight para evitar el soneo. Forzado, eso sí, después de un teleport utilizando el arcán. Uy, simplemente le pegó y dijo, no, esta trampa no existe, ¿no? Si yo no la veo, no pasa nada. Deja la trampa encima y de nuevo el DP. Súper bien, atravesando todos los celos y eso es castigo, eso sí, eso... es castigo. Complicado, eso es en contra, no en punish. Sí. ¡Oh, combo en la guata!
patada flight. ¡Ah! La penetración por parte de Gadlet, que tiene en este momento a Sonic X en el corner. Pero esto es una de las cosas. Esto viene de la tier list del Chosen de daño, así como de consistencia. Diciendo que Sonic era malo porque pegaba al poco en neutral. No es nada mentira. Eso sí, la bola ultimate para cubrir el neutral. Fijémonos bien en los VPs que en estos momentos tiene Sonic X. Cero, nada. Aquí se puede acabar todo, pero el zoneo por parte de Sonic X es bien bueno, poniéndole las trampas, tirando las peditas. Wey, Johnson, la roca, no puede ser. Dutch a Super Skyball. Alma y Felas. Y pum, pero con River, el Godlight se lleva. El Dioslight. Sí, dijo Dutch a Super Skyball. Entra. Un genio. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, nos vamos con también, el round. Eso es muy bueno, pero no siempre tenés que respetarlo. Un genio, un loco. Mira, estos videojuegos no se ganan respetando. Estos videojuegos se ganan pegándole al otro, da lo mismo como lo hagas. Y eso no entiende bien Gunley, que trata de mantener la presión. Eso sí, fíjate en los BPs por parte de Sonic X, tratando de utilizar el DP. Wii fea, no hay bullet. Eso sí, el antiaéreo por parte de Sonic X. Deja la trampita, volvemos al neutral, este complicadísimo. Teleport throw bien tequeado, pero eso sí, trata de marchar la rampa. Sí, no me acuerdo, no me acuerdo. Y la trata de hacer. No, y esto entra, porque no tiene BPs. Cabros, el Brave Counter es una mala mecánica por esto mismo. Que bien esquivado el Vibe Check, y esto va a recuperar un BP y le va a quitar todo a Gadlet en estos momentos, tratando de hacerse el chano con el 2-1-4-2. Saludos al Tomichi, que es un fan. Y sí, lo había matado, pero da lo mismo. Volvemos al neutral. Esta situación es súper complicada. La trampa, el set play, Mirror Force. Dadles, me activate Pot of Greed to draw 3 additional cards from my deck. Sí, ahí como había dicho Shots, lo puedo haber matado con un combito simple en esquina, pero me sigo, no sé. Ya, pero... Callao, déjalo. Let them cook. De nuevo tratando con la ofensiva Gadlet Sonic X, que simplemente le deja las trampas y le dice, no, yo no te creo. Voy a mantenerme bloqueando con el personaje de Setplay. Y en tocha el Raging Strike, que anda ahí macheando Hill. Que ese setup para tratar de romperle el último BP, no sé si era setup, pero voy a creer que sí. Tenía pinta. Igual le hizo muy bien. Y el parry que anda ahí macheando Hill. Le hizo el Orkan. El jumpscare. No puede ser. Esto va a entrar. Esto es muchísimo daño. Mentira. ¡Ah! Pero se comió la trampa tratando de esquivar alguna tontera. El 236U es bueno. ¡Cuidadito con el DP! Sonic X preparadísimo, presionando abajo con Easy Input. Y ahora tenemos set point para Sonic X Fighting Game. Twitch.tv. El streamer, el dibujante. Ahí sacándose de encima. Dice, ah no, este corner es tuyo, pero nada detiene a Gadlet con ese DP. Uy, tajeándolo con los cielos, vamos con los combos. Esto igual es un daño súper importante. Lo va a tirar a la esquina, le hace el jumpscare Freddy Fazbear. Hay que mandar tirando antiaéreo. Yo tengo el anti-anti-air y tratando de hacer una GBX, le sale mal. Estaba preparadísimo Sonic X, que lo tira de vuelta al corner, repone las situaciones, le hace los cambios de lado, que anda ahí tratando de tirarme Hill. Lo mixió todo ahí. No puede ser, simplemente lo interrumpe, le presiona los botoncitos, no hay nada. ¡Tomata le pesa! Sonic X 2-0 contra Gadlet, que avanza a la siguiente ronda. Qué grande el Sonic. ¿Seteado, bo? Sí, muy nasty los setups de Sonic, y muy atento ahí también para saber sonearla a Gadlet, detenerlo también en los proyectiles, muy buena. Sí, lo estuvo deteniendo mucho con esas trampas, se notó súper complicado en esa situación Gadlet. Tenía buenas ideas, pero... Sí. Pucha, en este... Cuando tiró la super, ¿verdad? La super esa del amigos, yo creo que por ahí iba el match. Tiene que volverse un poco loco y empezar a hacer un par de cosas así fuera de contexto. ¿Cómo terminó entonces? 2-0. Sí, pues tenía que tirar... tenía que tirar, ¿cómo se llama? Los felas. Claro, pero es como vos decís, no hay que respetar, ¿viste? Con personajes así ya no te queda otra, ¿viste? Porque si no te va a llevar atrás y no vas a poder salir del zoneo violento ese.
Y bueno, tenés que sacar la tech, ¿viste? La tech oculta. No, estuvo bueno, eso se va para Clip, Carly, no te preocupes. Hablando de Clips, ¿quién viene ahora mismo? ¿Quién está listo de los que están? Todavía nada. Entonces, suscríbanse al Macherino, cabros. Uh-huh. No me dejaste ni responder, boludo. Es que estoy viendo el bracket y parece que no estamos... De los cuatro, todavía nadie, boludo, es una banda. Sí, oye, pero vamos súper rápido entonces. Sí, estamos sí, muy apurados. Sí, sí. Debemos tirar más partidas, así que cabrón. Igual ahora tenemos sí, tenemos varias, así que ahora sí se va a. Sí. Ahora viene lo. Después de las primeras dos rondas se libera un poco. Esto ya es como top 24 winners. Más o menos. Así que vamos con la primera pelea que esté disponible, porque. No nos vamos a atrasar. Eury contra Piñeiro. Oh no. ¿A dónde va? ¿Puede ser? Conténme. Así que cabros, vamos a tener unos matchups de calidad en lo que se viene. Y bueno, pues eso por mientras. Ha estado bien entretenido los dos matches que he comentado. La verdad es que ha pasado todo bien. Yo estoy contra el Eury. ¿Ah, están listos? Es que no me ha actualizado el bracket. Porque si están listos, llámalos Dark. Bueno, está... entonces... Sí, sí. Piñeiro con Eury y después Grey Fox con Shots. Damn. Oh, pero... Puta, no tengo los canjeos de puntos míos acá. Para los que no sepan el lore, en mi stream tengo canjeos de puntos y son puros clips del Shots rageando por el juego. Bueno, Eury tiene algún tag, si hay alguien que sepa. ¡El Eury es Wisp Gaming! Wisp, vaya. WG. Oye, pero tremendo el rey de Cloud. Jugador de Guilty Gear Strive, muchas gracias por la raid, por traer a todos esos felas al torneito. Muchas gracias, Cloud. Oye, preguntan, ¿cuándo juega el GB? Quiero avanzar en Losers. Anda a jugar, Gil. Pero el mío no está, me parece. ¿Lo tagueaste? ¿Cómo que no? No, no respondió mal el chabón. De mi lado, boludo. Ya, pongan la de Cuba al GB porque está comentando acá y claramente no está jugando. bien, chiquillos, mientras estamos esperando, creo que estamos listos con los jugadores de ahora. Se viene. Se viene, weón. Y estoy tan preparado. Para esto empecé a comentar. Eury tenemos al de Chile, ¿no? Les sí, los dos son de Chile. Perfecto. Y está al revés. Está al revés, por cierto. Sí, los nombres. Ahí lo arreglo. Pero vamos a tener los señores. G9 Pinheiro contra Wisp Gaming. ¡El fugitivo! ¡Eury! Oh, estoy tan emocionado. Siempre he querido comentar una variedad del piñe. Y empezamos de inmediato con los 2-1-4. No le creía absolutamente nada a Piñeiro. Y Eury que se tira con el guatazo, la plancha, el frog splash. Tirándola al corner con esos pokes, pero no le cree nada a Based Raga. En todo caso puede ser que el piñe, porque tiene el color verde, puede ser que el piñe ha sacado la game, pero no le creo. Eury no juega a base Raga, lo tira con el 2-1-4-U. Creo que es 2-1-4-U. Le voy a creer al Commandlist, eso sí, se tira con las mongoloides, nos vamos con los set plays. Vamos a ver cuál es la presión. ¡Pirámide humana! ¿Eres capaz de bloquearlo todo? No eres capaz de bloquearlo todo, le dijo Eury y se lleva la primera ronda. Con la pirámide humana le va a hacer los bailecitos. Los Wayne Gang. Y nos vamos con la segunda ronda. Vamos a ver si Piñeiro puede responder a esta situación. Simplemente me tiro con mongoloide. No tenía armor. Le dijo no podía hacerme esas cuestiones. No es neutral. Bim, no importa nada. Le pone la espalda. Y tratando de utilizar los dash attacks, pero se para con el parry ultimate, una de las cosas nuevas que le dieron a los Wayne, que uno ya tiene más o menos conocidas dentro de Grand Fantasy vs Rising.
¡Ah, qué rico el parry! Dice, no, tú te quedas ahí en el corner. Eso sí, el Brave Counter. Brave Counter de nuevo, así se llama este videojuego. Brave Counter, el videojuego. Buen parry por parte de Eury. Vamos a ver cuál es la situación. Me paro con el Reversal que tiene. Reversal Command Grab Giles. Pero me paro con Pirámide Humana porque esa tontera ahora es de Simple Frame 1. Y le va a hacer las combos. ¡Pum! Eso sí, fíjate, 9 PS por parte de PG. Y se come los Bros, el Tommy y el Jimmy Neutron. No sé cómo chucha se llaman. Que sí, uno se llama Tommy, eso es todo lo que sé. Sí, casi seguro. Pero el otro también no sé. Que el Jimmy. El choro Jimmy. El Bimi, boludo. El Bimi. La madre. Alma y Velas. Se llama Sammy, ya acá. No podía elegir un mejor nombre, como lo eligió bien ese mítico Villeiro, que lo tiran. Ahora mismo estamos viendo a lo Wayne, el grappler de este juego, tratando de machar throw. Eso sí, el castigo no es bueno, pero tiro. Pirámide Humana. Y no bloqueó el low. Y le va a hacer los loops. Y mira todo el daño que le ha hecho. ¿Cuál es la presión? Le tira los Bros. Uy, tratando de pasar con el slide. La Catalina que le dice 1-2. Y nos vamos con set point para Wiz Gaming Eury. Que Piñeiro no ha podido descifrar cómo pasar del neutral de este fugitivo sujeto. ¡Ay! Ahí está el neutral. Simplemente le pone la guardaña encima. Le hace el Locumitail. No puede ser Naboriyuki, que soy heal. La madre, le hace los combos. Mira el daño por parte. ¡El Mitty! ¡El Mitty! No hay terminación. Y ahora nos vamos con Iggy. Mario Party. Es Mario RPG, que es... Bueno, estoy confundiendo todos los videojuegos. Eso sí, no hay mucho daño. La ventaja sigue siendo para Piñe, que activa el Soul Forge, activa la armadura consumida para pasarse por los huevos a los Bros. Mira cuánto se retiró. Estaba con nada de vida en este momento. Este personaje... ¡No! ¡No hay confirm! Pinheiro, ¿qué pasó? Y dijo, ¡ah, la concha de tu madre, weón! ¡Ojo curiado! Eso dijo el Piñe, estoy seguro. Sí. Interpretación. ¡Ay, el parry más encima! Tratando de tirar el reversal. El castigo por parte de Eury, no, super bueno. Y nos vamos, Pirámide Humana. Confirm. No. 2-0. Ni siquiera terminó el combo. Y fue suficiente para que Wiz Gaming Eury se lleve 2-0 contra G9 Piñeiro, mandando la luz y él avanzando a la siguiente ronda, top 16. Tan complicados los combates, ¿no? Estamos viendo 2-0 todo el tiempo. Durísimo. Ya, pero tranquilo, que se va a poner mejor. O en volada es como la curse. Nadie gana. ¿Cómo se llama? No va a estar nada peleado de lo que streameemos y después tenemos puros top 1 afuera del bracket. Bueno, chiquillos, tírenme a la siguiente pelea al toque porque estoy prendido. Estoy inspirado, Sullivan. Se viene entonces ahora Grey Fox con Shots. Vea, el Gary. Está Grey Fox. Mi compinche. ¡Qué roto ese super! Dice Fini. Real. Sí, vamos a tener a The Emblem Warriors Grey Fox contra el FC, el Fatal Counter, creo que era. Shots, creo que era Fatal Counter. Pero yo les digo los Fox. Los Fox. Perú creo contra, que sí. Contra Perú Chile. Contra Chile. Perú sí. Contra Chile. Sí, esto va a estar bien bueno. El Grey Fox, conocido por ser una presencia militar ergonómica de Rising, y el Shots, el hombre streamer. ¿Cómo se llama? El weón que por sí solo carrea mi canal de Twitch. Nah, GB, ya podés ir jugando tu match, ¿no? Cualquier cosa. Sí. Y tranquilo. Nosotros carreamos el... ¿Cómo se llama? El comentario. Ahí está. Entro Grey. ¡Vamos! Sí, el Grey que... No. Vamos a ver qué tira, porque tiene hartos monos. Últimamente he estado jugando Gran.
a tirarle una luz. Ya, pero yo no le creo nada, no sé qué va a hacer, porque ustedes saben que en esta versión del videojuego Luna Lulo tú puedes configurar qué personaje vas a tirar. Sí, es como re mentiroso el... random ese deforme. En bola solo tiene un personaje con Luna Lulo y es solo para tener a Luna Lulo atrás. ¡No puede ser! ¡Es el Eustacio! Este mono sí que lo cacha el Gary y vamos a tener de inmediato shots de... FEC, X Gaming, combina contra Diamond Warriors Grey Fox utilizando a Justas. Y de inmediato utilizando los baits, Grey Fox para tratar de salir de esa situación. Se come el Commandraff, se quedó dormido y activó gratis el install. Completamente disponible todas las herramientas que tiene Vira utilizando el DP. No hay castigo, eso sí, esa cuestión le tienes que tirar dodge al segundo hit. Sí, la presión por parte de Grey Fox que comienza con las fireballs que rebotan en Arzuelito por alguna razón. Y simplemente me paro con los rayos láser Unibeam. No, perdón, Proton Cannon. Ahí está. Eso sí, igual es buen daño, pero ya no tiene más barra. Me tiro con Bongoloide. El DP es bueno por parte de Shots, tratando de utilizar los Herdash. Cree que está jugando Herdash. ¿Alguien te quiere Strive? Oh, no puede ser. Le dijo un Wush. Y vamos con los trucos que se cree estos Tekken. Weibu. ¡Ay! El back throw incident de nuevo y les va a hacer las set plays. Está Ultra no. Plus. Y el castigo con el 2-3-6. Bueno. Con el. Perdón, este mono es de carga, ¿verdad? 4-6. Súper bueno para el primer round del Grey. Grey Fox, que también es conocido por jugar harto con los chicos de Brasil en la liga New Ben. Todo súper buena esa liga. Buen castigo por parte de Grey. El antiaéreo. Súper bueno, dejando con las Okizambas en el corner un montón de daño desde ese throw. Y ya tiene súper arrinconado en este momento a Shots. Yo creo que se va a parar con 5-1. Mentira. Deja las bolas. Súper bueno ahí utilizando las Inbull Frames que tiene ese uppercut. Tratando de pasar con el overhead. Eso sí, el BP para mantener la presión. Me paro con CSS BP. Eso sí, no estaba lo suficientemente cerca para tener la versión animada y poder quitarle los bebés y dejarlo en cero. Y después un rayo láser directo a las piernas. Y así como Grace lleva... Muy convincente, ¿eh? Sí, convincente el Gary. Y ahora vamos a tener la carga porque hay Lunalu. Yo estoy seguro que solo tiene a Justas frente a Lunalu. Pero bueno, así es como son los videojuegos. El gaming te deja hacer estas cosas ahora mismo, estos juegos neuronales para gente distinta a la época de Lorgis. Totalmente. Sí, eso sí. Esto... ¡Ah! Pero que andáis wifeando los Chorugan. ¡Ay, ahí le hizo Tiger! ¡Tiger! ¡Tiger! ¡Tiger Knee! Oh, simplemente se para con DHL, no le creyó nada. Chot le dijo: aquí es mi turno, voy a tomarlo. Sí. ¡Ah! Mongoloide triangulizado le jugó tenis. El DP es bueno por parte de Shots. De nuevo con las presiones. Eso sí, de nuevo, no le cree nada al Grey. Él sabe cuándo tomar su turno. Súper educado, súper conveniente. No estoy siendo para nada, vayas tratando de pararse. Eso sí, el castigo por parte de Shots a ese throw wifiado. Simplemente dijo: me paro con DP. ¡Ah! Mongola. Sí, no hay combo después de esa Mongola, lamentablemente. De nuevo con la situación, le tira el rayo láser, se acabó todo por el chip damage. Set point para Grey Fox de The Emblem Warriors. Y de nuevo los DHL, le hace los dash, le trata de baitear las situaciones. Eso sí, Shots que se tira, le deja la fireball, como es counter hit, le permite con viño. Me paro con DP, alcanzo a matar tus baits porque no ando parándome con throw. No soy de esos giles. O tal vez sí, pero no lo he demostrado. Oh, qué buena por parte de Grey Fox para interrumpir la avanzada. Tratando de que Shots trataba de tomar el turno, pero eso sí, de nuevo. Simplemente me tiro y el castigo por parte del Grey. Eso sí, no hay confirm. ¡Ah! Y ahora sí, confirm, mentira. Estoy puro hueveando. Eso sí, está Ultra Plus de eso. Y las Fireball Ultimate. Para llevarse este 2-0 super convincente por Diablo Warriors Grey Fox. 2-0 entonces para el Grey. Sí. Muy bueno, boludo. Muy bueno ese Justes. Muy bueno. De ese personaje es una suerte de Guile, ¿no? De Street Fighter.
poco. Es de carga. Porque es de carga. Claro, es de carga, pero también tiene el tema con el Commandage, que tiene hartos follow-ups. Es uno de estos personajes anime bien chano. Bueno, siguiente pelea entonces. Siguiente pelea, vamos a ver qué nos tira Dark. Se viene entonces Basto contra Whis. ¡Oh! El streamer favorito de los niños. Basto. Whis. ¿De dónde es Basto? Claro. Basto de Argentina, ¿no? Pregúntale. Dame un segundo ahí, confirmo. Ya, pero nosotros sabemos de dónde es Wisp Gaming. Wisp. Sí, Wisp. Streamer chileno. Sí, Chile, sí, sí. Chile, ambos de Chile. Ah, mira tú. Oye, ¿qué pasó con la representación argentina? ¿Dónde están? Y ya no. Quedan un par, quedan un par. Se quedaron dormidos. No, ya no queda nadie, boludo. ¿Cómo te fue, Micon? ¿Cómo te fue con Micon? No es nadie, boludo. ¿Cómo me vas a decir Micon? Me faltó una palabra, que mi vida. Me faltó una palabra, ¿cómo te fue? No, mal, boludo. ¿Cómo se llama Seox? Lo encuentro como un winnable matchup para mí. Le ganó a todos los personajes menos a los Seox. No sé qué hacer contra ese bicho. Puro bagre. Sí, pasa que el ultimate que tiene es literal el mejor del juego. Lo hace reacción a cualquier cosa que tire. Listo, ganó. El dive kick ese que le habilita combo y todo. No hay chance. Ya lo escucharon acá. Yo creo que van a bufear a Seox en la siguiente. Ojalá, boludo. Así, cuando esté tan bufeado, lo banean de los torneos. Es la única chance que tiene el G para deshacerse de este mono. Sí. A ver. Ahí están por el ¿Cómo salió entonces Grateful con Shots? 2-0. Pero ya no estamos en esa ronda, estamos en la siguiente y vamos a tener Wisp, Gaming Wisp. Con Bane, el mono malo, wink wink, contra el Lucilius del Basto. Y Lucilius es un personaje bien interesante. Yo creo que hay varios que cachan acá que el personaje empieza lentito, tiene todo en cooldown, pucha que se demora y de repente te spamea todo cada 3 segundos. Pero vamos a ver si es suficiente este contra el all-rounder definitivo Bane. Así que nos vamos, Wisp Gaming. Contra Basto, Bane contra Lucilius. Ahí simplemente le hace el bonk. Mi bonk es más rápido que el tuyo, pero le salta encima. No le respeta nada, le deja los escuditos, pero no le cree absolutamente nada a Basto. Simplemente me tiro. Vamos a ver cuál es la situación. Slam dunk. Te dejo los plus frames. El BP para salirse de la presión. Wisp tratando de hacerle el antiaéreo. Ah, de nuevo los antiaéreos macheando el 2H. Yamada, le dijo. Y de nuevo la presión, super buena, el track throw y la interrupción por parte de Wisp utilizando el DP. Te hace el Sazeruka. Oh, no puede ser, el air throw por parte de Basto, super bueno, se nota que juega Guilty este heal. Ah, el confirme, el slam dunk y mira, ya está. No puede ser. Lo absorbió, lo dijo. Buen throw, nerd. Now check this out. Ay, de nuevo, eso sí, super bien el 2-1-4 en el aire para interrumpir el teleport por parte de Basto, que se está pasando de verga, como dicen los cabros. Volvemos con la presión, el Wild Ovito, el dodge que no alcanza a esquivar todos los hits, pero tratando de nuevo el salto por parte de Whis, que interrumpe el intento de teleport que tiene Basto, que nuevamente lo tiene en el corner luego de ese back throw y del DP Sazeruka. Y de nuevo, Wild Ovito para quedar safe. Mentira, porque ese es el M no es safe, porque te hace pium, así te hace Lucines. Lo va a dejar en el corner. Está plus después de eso. Y fíjense, Blade Level 5 para Lucilius. Ahora tiene todo el tiempo. No alcanza a pegarle con el Raging Strike, porque no es Raging Sin, es sin Raging Strike wifiados, pero no es suficiente para Wisp, porque el DP ahí está. 1-0 para Basto. Y oye, lo que nos está mostrando este pibe. Está súper bueno absolutamente todo. Le dijo, voy a pasarme por las bolas el neutral, la fireball. Y después comienza la presión, el BP por parte de Wisp. Utilizando el Brave Counter, Wild Beat, que esta vez sí consigue pegarlo. Utilizando harto el 2-13-M para encontrar estos
estos frame traps, estas trampas de fotogramas. ¡Ah, qué bueno! El chimichurri le hizo todas las vueltas y lo vamos a tener. Imaginary Technique. Purple. ¡Pium! ¡Pium! Las técnicas imaginarias. Eso sí, me paro macheando, dijo Whis. Dejo en el corner. El BP es el último que le queda. El throw tech es bueno. No hay castigo al teleportero. El Wild DTM de nuevo. Eso sí, no le creyó nada. Le dijo, aquí viene Ragna 5V, I'm nice. Y estamos en set point para Basto con este Lucilius, que yo no lo conocía, pero yo lo veo y digo, este es el pibe. Y Wisbeaming, ¡oh! Y le saltó por encima la Fireball. Le dijo, no me importa nada. 2-1-4M, eso sí, los throws son buenos. Slam Dunk, tratando de hacerle el chimichurri, no alcanza. Buen dodge por parte de Basto. El castigo, eso sí. ¡Ah! Se quedó dormido. Le pegó con el Raging Strike en neutral. Eso sí, tirando todas las Fireballs. Todas las situaciones, no le interesan los cooldowns. Simplemente utilizo las opciones que tiene el personaje. El Teleport, Pelvic Thrust, tratando de utilizar el DP. ¡Ay! Nos vamos con Imaginary Technique. Purple, ¡pium! ¡Pium! Paseado el Jujutsu Kaisen, 2-0 Basto con Lucilius. Muy bueno el Basto. ¿Ves? Yo te dije que es muy bueno y vos no lo conocías. ¿Yo no lo conocía? ¿Estaba como Hu? Sí, sí. Literal, Bas Hu. Fue el Axiom Control. Yep, fue el Axiom que te permite tirar los rayos por separado. Y eso, ¡pium! 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 Sí, y que manda. El personaje este de Lucilius, cuando salió, todo el mundo lo utilizaba y estaba muy fuerte. O sea, después salió 2B y como que se mermó un poco. Ya se veía mucho más 2B, pero me parece que está súper fuerte el personaje. No roto, ¿no? Me parece que está fuerte, así. Demasiado. Nunca fue malo, o sea. Sí, igual tiene problemas en el sentido de que es un personaje que es como slow starter. Claramente el personaje necesita andar andando, llamémoslo así. Necesita empezar a tirar especiales para generar el Blade Meter. Y igual es un tema porque Bane es un personaje que a mí por lo menos me parece que no tiene tanto control sobre el neutro y sobre lo que pasa dentro de esas situaciones. Lo cual le permite a Lucilio simplemente tirar cosas e irse más o menos a la segura. Obviamente tú dices, ya tiro la Fireball y él me tira 214M y me pega y pucha la cuestión. Pero si está lejos no tiene combo después de eso. Entonces como que el Risk Reward, si tú estás jugando neutral bien con Lucilius, es súper bueno. Y te permite armar bien rápido el Blade Meter en este matchup. Y fue algo que pasó harto. Es raro ver Blade Meter 5 con Lucilius. Bien. A ver, Dark. ¡Al odio! Ahora, ¿quién sigue? Nos queda un match de ronda 3. Vermi CL contra Opio. Uh-huh. ¡Ojito! Team Aracne. Así es. Contra Opio. Y ojo que el Opio también juega a Bobleys. Sí, lo quiero mucho. Vermi también juega a Bobleys, así que lo quiero mucho también. El Bobleys Gang, Opio de Argentina. Sí. Y Vermi CL de Chile. Aracne. El Rukawa. Sí, el Aracne. ¿Cómo sería el tag de los chicos de Aracne? Así no me equivoco porque. Mira, boludo. Siempre le pongo Aracne entero. Sí, ponle Aracne nomás. Ponle entero. Bien, dale. Es que puede ser Aracne o puede ser con el AE. Esa letra como media griega que están como las dos letras juntas, yo le llamo el Moco-chan. El AE. AE. ¿What? ¿Con quién juega el Opio? ¿Mobleys juega a Ragna? Sí, o si él es un protagonista. Claramente juega con el personaje protagonista en Granblue, como Ferry. Depa. Bueno, el AE creo que es latino. ¿Cómo? Ya llegó el AE, creo que es de latín. Perfecto. ¡Ah, estamos listos! Sí. Pero no se demoran nada. Vamos a tener a Vermi CL con Belial. Contra Opio. Jugando con el Siegfried. Los nombres están al revés, por cierto. Ahí estamos, sí. Opio con Siegfried. Este es un personaje que he estado probando porque dijo Ferry muy mala. Sí, literal. No es chiste.
¡Ay, el parry! Súper bien, eso sí, no consigue el castigo. Permi, sí, él no le creyó nada, simplemente le tira el DP y le deja el puño en la rodilla, las manitos. Y ¡ah! Y el confirme, y le hace el Bird Dragon. No sé cómo se pronuncia esta tontería. El Bird Dragon. El Bird Dragon. Y tirando al corner a Opie en estos momentos. Igual sí. Este es un personaje con un perfil defensivo bastante bueno, sus reversals super son bien buenos, su DP es bien bueno y tiene más vida que el promedio. Entonces así Siegfried puede aguantar y le hace el Orkan. Sí, Vermi con un super buen neutral, pero se ha comido hartos pokes por parte de Opie. Sí, ojo. Y eso le está haciendo pasar en la cuenta. Deja de bloquear en esos momentos Vermi. Muy bien por Opie, amigo. Y Opios que lleva la primera ronda, ojo. Y vamos a volver a la siguiente ronda. Vermi inmediatamente aumentando la presión que le había dejado. El bloqueo al TP es bueno. Eso sí, no tiene la Fireball para hacer las combinaciones bien largas que tiene Belial. Porque uno se quejaba, de que Six te hacía los combos en standing y que no activaba el combo limit. Belial te hace lo mismo y no lo han tocado. Hey, se paró macheando, no le creyó absolutamente nada. La absorción, la succión por parte de Belial Vermicy él no, y le deja el le deja el command grab ultimate. Le hace los movimientos, los chuki truki. Y con ese counter poke 5M se lleva esta ronda. Vermi, que ahora mismo se está defendiendo, está entendiendo bien cómo está jugando Opie, super buen parry y comienza la presión por parte de Vermi CL. No, super buen confirm por parte de Vermi, que tira en este momento Opie al corner, pero el DP es bueno. Vamos a ver cómo se defiende el antiaéreo Close Weas, que no tengo idea cuál Close es ese. Creo que es Close H. Ya, pero vamos a inventar que es un Close botón y va a ser Orkan. ¡Ue! Por parte de Opio. Uy, no hay confirm, no confirmo. Eso confirm con 2M, díganle. Aló. Ah, no le creyó nada. Eso sí, no hay combo por parte de Vermi. Andaba un poquito dormido con los confirms. Pero no está dormido Opio, que inmediatamente confirma a Raging Strike. Y esto es un montón de daño. Mira cuánto daño le hizo. Está en las últimas. Y tú dirías, ¿quién? ¿Quién está en las últimas? Porque te quedaste sin BP, no mataste. Y esto es lo que pasa cuando tú tienes a tus recursos. Vermi con el 1-0. Se la jugó ahí con todo. Oye, pero igual muy parejo, ¿eh? Sí, 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 ha estado bien peleado. Ah, me paro con Fireball, le dijo, no le creo nada. Eso sí, el DP inmediato por parte de Vermi para sacarse la presión de encima. Buen poke por parte de Opio. Le hace el Orkan. ¡Ue! Y lo deja tirado al corner, forzado a utilizar un Brave Counter para salir de esa situación. El DP es bueno por parte de Vermi, que inmediatamente tira el Dash L. Te hace las combinaciones. ¿Por qué le nerfearon esta wea a Six y no a Belial? Nos vamos con el Super. Y el Evangelion. La crucificación, weón, pasión de Cristo. Uy, tratando de pasar por el empty low. ¡Ay, el parry que es súper bueno! Dice, no, aquí no me vaya a pegar con los Foxy Pirate Cove. Es Lucky Nas. El parry que es súper bueno. Eso sí, no alcanza a matar, lamentablemente. El Opio que tira Dash H. Ah, no le creyó nada. Dice, este buen es choto, queda negativo. Mentira, DP. Este es choto, pero con C. ¡Ah! Interrumpiéndolo inmediatamente. Eso sí, el cross-up es bueno por parte de Vermi, castigando Opio con los combos largos que le nerfearon a Six y no a él. Y lo voy a seguir diciendo porque estoy enojado. ¡Ah! No hay buen confirm por parte de Vermi. Eso es castigo. Le hace el Orkan. ¡Ue! Eso sí, forzado a utilizar el Brave Counter nuevamente. Los pokes son buenos por parte de Opio. Y le hace los tacheles y nos vamos con los combitos largos, tratando de pegarle con el Comandra, pero simplemente dijo, camino para atrás. Y con esto, señoras y señores, le hace el combo óptimo que tiene todos los personajes de este videojuego. 1-1 para Opio. Primero 1-1 que vamos viendo en stream, ¿no? Fue mi culpa.
Nos vamos con el tercer match de este set. Inmediato, primer ataque parado, derribado, que le hace el throw derribado de nuevo. Veis que tú podías hablar, tú podías comentar esta tontera de leyendo la cosa, que le hacen contraataque invulnerable y salió súper bien la reincorporación por parte de Bernie, que le ha separado, castigo, derribado. Andaba como Eminem, perdón. Buena interrupción por parte de Opio, que le hace el bien, bien, chain 11. Excelente con la reincorporación de Vermi, que lo tira para afuera con el colisión contraataque derribado. Lo dejan el corner. Vamos con la presión. Farache no le quería absolutamente nada al Opio. Me paro con los botones y te vamos a llevar al corner. Ultra corner carry 2-2-1. Me paro con True Back True Incident. Eso sí, sacándolo con el BP, pero cuidadito que le queda uno. Le hace el Orkan y después le hace las combinaciones con el 6-2-3-1. Alcanza a dondear esa tontera. Que privilegiado a este personaje. Yo creo que es porque tiene las caderas más delgadas. Si sí, le deja los Ultra Plus Frames. Bueno. Y de nuevo el parry. Pero súper bien el DP. Atentísimo. Opio. Y esto tiene que tener súper cuidado. El dodge. El dodge por parte de Hermice. Súper bien. Perfecto. Rukawa. Rukawa. Eres el mejor. Y estamos con set point para Vermi CL, que se empieza con Dutch L. Y le hace el Aso Pose, pero le tira el DP de inmediato Opio para sacárselo de encima. El Confir le hace el Orkan. ¡Ue! Y le deja la Fireball para quedar Ultra Plus. El Corner Carry es súper bueno. Tratando de pasar con el 214M, no le creyó nada a Vermi CL con el Parry, que se esfuerza a Opio a utilizar uno de sus BPs para el Brave Counter. Y continúa la presión con la Fireball, el DP Plus en Block que tiene. Que en realidad no es, o sea, es DP, pero no es reversa, Limbo Frame 1 como los otros. No tiene ni la cuestión, le hace el Super Evangelion, la pasión de Cristo. Mel Gibson muere. Ahí tratando de chaneárselo con el Empty Jump Throw, Orkan. Y nos vamos con el Comangra, un montón de daño. ¿Cuál es la situación? Vermicelle que se lo saca con el BP. Se lo sacaron el Frame Counter. ¡El Frame Counter que pega para el otro lado! No está a nada de vida. No tiene BPs en este momento, obvio. Cualquier cosa mata. Cualquier te sopla. Te sopla el hoyo y te mata en este momento. ¡Bien, BP! ¿Por qué hiciste esa bandera, obvio? Y Vermi CL, que se lo lleva 2-1. Mamita querida, nos estamos ni en top 8. Tremendo, tremendo. Por eso, chiquillos, nosotros hacemos los supers con Easy Input. No, pero estuvo bien bueno, Opio, demostrando el potencial que tiene el personaje Chano, top 1, que en realidad no es top 1, Siegfried. No sé si cachamos que no te salió el super, lo vimos en vivo. Qué pesado. Está bien. Bueno, Dark, ahora seguimos con... Seguimos con Grey Fox Snow. Bien. Que ya el que gana pasa a top 8 por Winners. Ahora estamos en Winners Quarter, sería. Todos los que ganen ahora van a pasar al top 8 por Winners. Todos los que ganen ahora pasan a top 8 por Winners, señoras y señores. Vamos a tener con eso el primer top 8 de Raging League Raging Series fecha 1. ¿Cómo lo ven, chiquillos? Así que vamos a partir con The Emblem Warriors Grey Fox contra Wisp Gaming La Avalancha. Tremendo, no. tenemos más de 120 personas que están viendo acá. No, no puede ser, chiquillos, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Perdón por todos los que me tienen que escuchar. Y en YouTube también tenemos gente que nos está viendo. ¿Te estáis streameando en YouTube también? No puede ser, weón. Sí, simultáneo. Para ¿por qué? Justamente por eso, para los que les sale la publicidad. ¡Pantalla, pantalla, ¿viste? Pantalla! ¡Mamá, la tele! ¡Empezó el partido! Sí, señor. La Libertadores. Ahí está. Nos vamos con The Emblem Warriors. Grey Fox contra Wisp Gaming Snow y Eustace contra Bane. Inmediatamente tomando la ofensiva. Grey Fox tirando a Bane al corner. Pero hay que tener cuidadito con este personaje que tiene un perfil defensivo. ¡Venga! Pero de repente te puede sorprender porque tú saltas y dices, pucha, este mono no me va a matar, y te mata. Pero súper educada la presión que tiene Grey Fox en estos momentos, tirando al corner con sus proyectiles a Snow, tratando de pokear, tratando de hacer algo. Pero mira la diferencia de vida que han tenido en estos momentos. De Snow no ha podido jugar,
haciendo los saltitos, viendo si puede encontrar mal parado a Gray, utilizando la Fireball Ultimate plus frames. La slide por parte de Snow es buena, por fin empieza a comenzar la presión. Eso sí, fíjense que todavía tiene todos los VPs. Todavía. ¡Ay! Ahí está hablando de los VPs. ¡Me paro con Super! ¡Ay! Y tenemos que hacer el Big Slam. Mamita querida, te hizo explotar de un puro guate. El home run por parte de Snow, el Junpei Yori. Él es el man. Y dejando en 0 VPs al Gray, esto es súper importante porque más o menos la vida efectiva que tienen es bien parecida. No alcanza a matar. ¡No! Tratando de pasar con el DP. ¡No llega! Lamentablemente Snow se lo roba. La avalancha de Moco. Ah, es súper bueno el baiteo por parte de Gray Fox, tratando de pasar por arriba con el 214M. Snow no le sale bien porque la granada lo pilla. Y volvemos a esta situación de presión por parte de Snow, utilizando los pokeos súper buenos, el Wild Ovito. Y después le hace el Energy Destruction. ¿Por qué me sé los nombres de esta tontera? ¡Ah! Le macho tratando de hacer el BP, no le salió bien, lamentablemente. A Snow, me paro con DP, ¡Saceruka! ¡Ah! Y el DP por parte de Gray es bastante esquivado. Eso sí, no hubo buena confirmación por parte de Snow. El throw es bueno. Despego con la patada Mitsurukirillo. Este personaje es pura referencia al Persona 4 Arena, el mejor juego de peleas de todos los tiempos. Sape. Utilizando los proyectiles. El throw es bueno por parte de Gray Fox. ¡Ah! Le deja las situaciones. ¡El castigo al DP! DPs iban, DPs venían. Por el DP vives, por el DP mueres. Así funciona este videojuego Grand Fantasy vs Rising, que nos vamos a la tercera ronda. La ronda final de este primer match por parte de Diablo Warriors Gray Fox contra Wisp Gaming Snow. Utilizando los proyectiles de nuevo, ahí le dice Sonic Boom, Sonic Boom. Sí, Snow con unos buenos saltos se pasa por la raja la presión. Y mucha la cuestión, se fue de 2-3-U. Snow, tratando de pasar por arriba con el 214M. ¡Ah! ¡El Dachache! Eso sí, está súper bien espaciado, no hay castigo. Le deja el Aegis Reflector. Nos vamos de nuevo con las Fireballs. Gray que toma la iniciativa. ¡Ah! Y el salto. No hay antiaéreo porque te puede hacer los baiteos este personaje. Recordemos que los 214 en el aire le matan el momentum. Pero también lo puede matar esos 2-3-U por parte de Gray Fox. No hay castigo al DP por parte de Snow. El overhead está derribado, me paro con DP, le dijo. No le creo absolutamente nada, el cambio de lado, no hay VPs. Gran Blue Fantasy versus, ¿qué pasó ahí? De nuevo la Fireballs, lo pilla en el aire, evita la mayoría del chip. No logró castigar. Y ahí está, pero ahora sí. Nos vamos, Junpei Yori. El super ultra mega hiper home run. Y es suficiente para matar, bueno, me deja todo el suspenso ese super. Como sí, que explota, pasan 2 segundos y después vemos si mata. Es como el super de Grant, ¿viste? Que también se pone la pantalla en blanco. Ah, y no te dice. Claro. Sí, sí, pero aquí sí, por sí. Lo menos tú veis como. Tú estáis viendo la explosión arriba, como, perdón. Es como que se muraron. Pero súper bien ahí por parte de Snow, que se lleva el primer puntito 1-0 contra Diamond Warriors Gray Fox en esta Raging Series. Fecha número 1 por Winners para entrar a top 8. De nuevo con Gray Fox estableciendo la presión. Lo mismo le hace Sonic Boom, Sonic Boom. ¿Cómo se llamaba en la cuestión el circulito que entró en Street Fighter V? El que deja que le dieron set play. ¿Cuál? No, para, me re perdí. ¡Puta la tontera de pesa! ¡Ceruka! Le dijo Snow. ¡Ah! ¡Slameado! ¡Come on and slam and welcome to the jam! No le cree nada, no le cacha nada a los Looney Tunes el Gray Fox. Que le hace las combinaciones, los vistosos límites de combos por parte de Gray Fox, no alcanza a seguirlo. Ah, qué buena bloqueo por parte de Snow, tratando de pasarse el bola encima. Las Fireballs lo triangulizó entero. Y el Gray se defiende. No sé por qué mierda preguntan por el JP, no, estoy hablando del Guile, que en Street Fighter V le dieron como la ruedita que te deja encima. Ah. Esa tontera. Ah, súper buena el... ¿Cómo se llama esta tontera? El 2U por parte de Snow para conseguir el combo. ¡Ey, es Reflector!
el overhead por parte de Snow. No alcanza a interrumpirlo, lamentablemente. Gray Fox, que está súper arrinconado en la esquina, pero dijo, no me importa nada, simplemente me tiro el DP. Es bueno, pasándose por la raja de Aegis Reflector de Snow. Volvemos al neutral, complicadísimo, porque en cualquier momento llega un 2-1-4. Lo está bufereando Snow, si lo tengo cachado al tiro. Algo está bufereando ahí, el Super Skybound 2-1-4. Este personaje son puros buffer, puro chaneo, no reacción. ¡Ah! ¿Pero qué pasó ahí? Antihero Raging Strike, porque sin Antihero Raging Strike no tienes Raging Series. Y nos vamos con el tercer rival. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó aquí? No te entendí nada. ¡Ah! La interrupción del 214M con el del 214. Eso, pues del 214M. Oye, estoy, pero que todo loco. Ser un bloque como el Raging Strike, no tengo idea, pero vamos a asumir que sí. Da lo mismo, si el oponente no lo bloquea, sirve un blockable, listo. Mira, por ejemplo, este setup, Sasuruka, STP, sirve un blockable. ¿Veis? No lo bloqueó. Ese slide, bueno, el 2U, ese sweep, era un blockable. Era un blockable de nuevo. Puro era un blockable en este juego. Me recuerda tanto el Blast Blue, weón. STP es súper bueno por parte de Gray Fox, que aún no se rinde, lo tiene en la nada. Un BP le queda en estos momentos a Snow. Buen tequeo por parte de Gray Fox, tequeo con delay, y esto va a ser suficiente. Raging Chain, nos vamos 1-1. Está todo peleado, causa. Y tiene que cargar de nuevo la tontera porque Luna Luz está ahí. No, pero está bien. ¡Uy! El baiteo al antiaéreo por parte de Gray Fox. Súper bueno para empezar. Primer ataque. Volvemos con las presiones. Pero simplemente le dijo, no te creo absolutamente nada. Tus pokeos son de mentira. No los veo, y si no los veo, no existen. Y el doble hit por parte de el Eustace de Gray Fox. Nos vamos con el set play, dejando las bombitas encima, baiteándole un DP. No pasó nada. Y simplemente le dijo. Le dijo, ¿y qué le dijo? Le dijo Dodge. Super buena interrupción con el DHL. Cualquier cosa que haya tratado de tirar. Pero ¿por qué está tirando? ¿Por qué está tirando las cosas? No hubo confirmo parte de Gray Fox para llevársela. Snow tratando de pegarle con el 214M, le pega, pero no hay confirm. Y 2U sweep, Raging Strike. Y le deja a Aegis Reflector el confirm. Eso sí, no sé. Sí, estuvo muerto porque tiene 25 de barra, le hace el Cross H. Y se la lleva Snow. Y estamos en set point. ¡Val Hall! Volvemos al neutral. Sonic Boom por parte de Gray Fox, tratando de hacer el Screamer Freddy Fazbear. Y el buen confirm por parte de Gray Fox. Por alguna razón pensé que la pelotita que fue para arriba iba a volver desde afuera de la pantalla. Iba a seguir como iba a ser la tontera más bacán del mundo. Así como Rachel Alucard, una tontera así, weón. Mal hoyo. Uy, le simplemente le deja el Energy Destruction en la cara. El poke por parte de Snow con el 2M es bueno. Manteniendo una. No es un life lead, pero igual es importante que en este matchup, que generalmente es un personaje que debería tener problemas contra Zoners, contra un Zoner, que estén con la misma cantidad de vida, igual es importante. Uy, no hay confirm por parte de Snow porque no tenía el 236. El back through win, siguen por parte de Gray Fox. El back through win, siguen de nuevo. Y te dejo en la situación este baiteo Lambda 11. Se nos vamos con el último round. Set point para ambos. El que gana a top 8 por winners. Y tenemos nuestro primer clasificado al top 8. Nuestro primero con los puntitos máximos. O tal vez mínimos. La verdad es que no tenemos idea. Súper buena ahí la intentada ofensiva por parte de Snow. Lamentablemente no consigue mucho. Energy Destruction EX para tratar de ver si le snipea algún botón. Esas son las formas en las cuales Snow puede ganar esta partida. Buen poke antiaéreo por parte de Gray Fox, que tira de inmediato Snow al corner. El confirm con el slide. Eso sí, no hay más combo. ¡Ah! Mi garganta se está muriendo, pero no me importa. Me voy a morir antes de dejar de comentar. El 2-3-6-U, en realidad es 4-6. Perdón. Baiteo por parte de Gray Fox. El Energy Destruction, que wifea. Esta es una super mala situación. Y el slide es super bueno. Diemble Warriors, Gray Fox.
mejor conocido como El Gare, se lleva el match y pasa a Top 8 por Winners. Vive la pasión, vive con Coca-Cola. Bueno, entonces Grey Fox es el primero en entrar al Top 8. Así es, Grey Fox, The Emblem Warriors pasando a Top 8. Teniendo podio de inmediato, felicitaciones. 2-1 contra Wiz Gaming Snow, que la verdad es que estuvo bastante bien, pero el matchup contra Zones con este personaje, la verdad es que no. Ahora barrido sin RC, bien. Pero sin RC. Literalmente le hizo Stand Deeper. Y ahora le toca a Eury contra Mikon. Oh, y no, aquí vamos a tener. No. Vamos a pasar a Raz contra Basto. Ah, bueno, ya, perdón. Ok. Pasamos vamos a tener a Raz contra Basto. Después. Raz contra Basto. Perfecto. Ya, está bien. Dale. Sí. Te creo. Bueno, chiquillos. Vamos a tener a Raz, también otro jugador de FC. Contra Basto. A Basto ya lo vimos, estaba jugando Lucilius. La verdad es que jugó súper bien. Mandando a losers a Wisp Gaming, Wisp en persona, en stream. Y vamos a tener a Raz, jugador conocido de la escena sudamericana de Granblue Fantasy Versus en general. El soldado más fuerte de Ferry, y es el soldado más fuerte porque es el único que queda. Aunque si hubieran más, probablemente bien sería el más fuerte. Opio fracasó, ya no está jugando el personaje. No, ¿por qué Opio? Mi fraude favorito. El fraude. No puede ser. Así que vamos a empezar con este match. Ferry contra Lucilius, Raz contra Raz, según la pantalla. Raz. FGC de Perú contra Basto de Chile. ¿Cómo ven a esta pelea en cuestiones de puntos? Con los ojos. No, bueno. Ah, tú decís el matchup. Claro, el matchup. El matchup es bien interesante porque, ¿cómo se llama? A Ferry igual le complica el tema de los teleports un poco. Yo me imagino que los teleports se pueden pasar por la raja los normales grandes que tiene. Pero si es un personaje que también es más o menos frágil en defensa. Su única forma de salirse es con barra. ¿Cómo se llama? Si no se tiene que arriesgar con algún botón. Y el set play que tiene Ferry igual es bastante bueno. El juego de box que tiene también le ayuda a evitar a que Lucilius junte la barra. Pero de repente te pega una vez y todos los tres se te fueron a la mierda. Porque miren eso, Blade Level 5 Granblue Fantasy Versus. ¿Qué va a hacer las combinaciones? Imaginary Technique Purple. Y se la lleva. Un error. Es todo lo que necesita Basto para llevárselo. Y Ferry también es igual de frágil por la vida, ¿no? Sí, es bien frágil por la vida, su TP que no es tan bueno. Fíjate que el teleport ese le complica mucho. Sí, eso es lo que estaba hablando al principio, el teleport que básicamente se pasa por el hollín los pokes que tiene Ferry. Y Ferry también es un personaje que igual tiene un poquito más de recovery, para no exagerar tampoco. Igual tiene más recovery subnormales que el resto de los personajes debido al rango que tienen. Entonces es más fácil castigarle esas cosas utilizando el BP. ¿Qué fue eso por parte de Raz? Simplemente dijo, no, yo me voy, prefiero este lado de la pantalla. Y le hace el confirm, súper bueno. Sí, no hay set play todavía por parte de Raz. Y esa es una de las cosas en las cuales Ferry tiene una fortaleza importante. Ahí está el Gigi. No puede ser, el DP pegó y pegó por el otro lado. Literalmente le pegó con los cachetes. Le pegó con los cachetes. ¿Está muerto? Si gastaba el otro BP, estaba muerto, ¿no? Me parece, sí. ¿Basto? No tenía barra. ¿Basto Gaming? Sí, tenía. Tenía 25 para el otro Raging Chain. Ah, para el Raging Chain, sí. Sí, por eso. Le deja las situaciones. No puede ser. Muy buena. Súper buena por parte de Raz. Jamás dejes vivo a tu oponente si tienes la oportunidad de matarlo. Gástalo todo, porque si no, estas son las cosas que pasan. 1-1 en rounds en este primer match. Raz FGC contra Basto, pero contra Chile. Ferry contra Lucilius. Súper buena el set play. Le pilló macheando. El BP es bueno. Te saco de la situación. BP por lado de Raz. Buen dodge, Basto.
que se mantiene con las Fireballs, se mantiene con la presión. El DP es bueno por parte de Raz SDP, que no tiene Invul, pero sirve de anti-air igual. Ah, le trató de hacer Pelvic Thrust, no funcionó, eso sí. Súper bueno el DHL, pero mira la cantidad de vida, la diferencia. Pero nosotros ya hemos visto este cuento antes. Esto no se acaba hasta que se acaba. Blade level 3, utilizando el 236U. Está Ultra Plus, el DHL. Eso sí, el confirm por parte de Raz. Se lo deja encima, no le creyó nada. Y el aéreo, JL Falling. Y así como Raz se lleva la primera, 1-0. Pero Basto estuvo muy cerca de llevársela. A ver si puede responder a Raz respondiendo, porque este juego es un juego de respuestas, es un juego de preguntas. Como por ejemplo, ¿podéis bloquear? Esa es la primera pregunta. No, porque no es un blocking game. ¿No es un blocking game? Damn. No es Minecraft. Minecraft es un blocking game. Sí, eso sí. ¡Ah! Y el slide por parte de Raz es bueno, que mantiene Gigi encima. Súper bien el pokeo. Eso sí, el confirm no hay porque no tiene ya el 214, lamentablemente. Basto. Eso sí, nos vamos con los throws. Nos vamos con la presión en corner. Ese close H, que es plus en block. ¡Ay! El confirm, súper bueno, utilizando Gigi para extender las combinaciones. 236U. Y Gigi nuevamente, el low. Y el overhead del Dutch M, si mal no me equivoco. Y Raz en set point para entrar a top 8 por winners contra Basto. El teleport es bueno por parte de Basto, dejándole las fireballs. Hieroglyphics. ¡Ah! Así dije la canción. Hieroglyphics. ¡Ah! Ahí Basto respetando. No, es mismo. Con Raging Strike, cochino Larry. ¿Me escuchó? Cochino Larry, GX, dándole fuerzas a Basto. Está plus en block después de esa dive kick. Deja fireballs, tirando de a poco en corner. Close H, counter hit. Esto es mucho daño. Le va a hacer las fireballs. Super. Y nos vamos con las situaciones nuevamente. Los bloqueos son buenos. No tiene BP Basto, pero tiene el Paradise Lost guardado y activado. En el momento en que quiera activarlo y mandarlo al Imaginary Technique, no puede ser. Esto puede ser el otro bomb. El throw es bueno, el Slam Dunk Hanabichi Sakurai. Y se roba el round. Con lo justo ese. No está muerto, no está muerto. Y Basto defendiéndose esto. Esto no se acaba hasta que se acaba. Eso sí, tirándole todos los botones habidos y por haber Raz. Que lo dejan en el corner. Pelvic Thrust. Sí, el slide es bueno. De nuevo utilizando los DPs. El no hay confirm del overhead, lamentablemente. Y eso sí, le ha hecho un montón de daño el DP para sacárselo de encima, utilizando un break point. El confirm es bueno después del clutch. Eso sí, no hay, no hay combo después porque pucha la cuestión. Y el DP es súper bueno por parte de Raz. Está en las últimas en este momento. Vaso. Eso sí, de repente tira una fireball, de repente tira un teleport. Pero no alcanza a pegar entero. No alcanza a pegar entero, pero el confirm del Farel es bueno. Raz FGC, que avanza 2-1 contra Basto a top 8 winner side. Hable por Giles. Buenísimo. Tremendo, boludo. O sea, el Basto igual le dio re pelea. Yo creo que el score no hace justicia, digamos, al resultado, porque estuvo muy, muy parejo. Ni siquiera fue 2-1, fue 2-0. Estoy puro weando. Controló sí, totalmente, ¿no? No, estuvo, pero como dirían los pibes, fue cine. Ahora sí va Eury contra Mikon, ¿puede ser? Sí, ahora sí. ¡Ey! A tenerlos. Euriño. ¡El fugitivo! Los Eurazos. Euracio. Contra Mikon, que Mikon ha estado jugando Six, si mal no me acuerdo. Vamos a verlo de inmediato. Así es. Mikon con Six contra Wisp Gaming Eury. El mono chano.
Bueno, la madre. Los caballos. Le hace las poses. Ay, más encima dejan la intro. Están a full, ¿no? YOLO. Así es como se tiene que jugar con el fugitivo. Wisp Gaming Eury contra Mikon con Six. Está dando con los overheads, simplemente le está presionando los botones, no le cree nada. El throw, yo soy el grappler, le dijo Eury. Ya lo tiene en corner, que anda ahí tirando botones. Este mi turno todavía, no caché que yo tengo un par igual que tú. Super buen confirm. Y vamos a hacer los loops, grite conmigo. ¡Ey! 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 Y alcanza a matar. ¡Perfecto! Las siete palabras, siete palabras. Las siete palabras, las siete oraciones. Por parte del fugitivo, Wiz Gaming Eury, el guatazo. Y lamentablemente, ese throw que no conecta. Mikon comienza su ofensiva, una ofensiva que es bastante eficiente con el personaje que está jugando en este momento. Super buen throw por parte de Eury, le trató de machear alguna tontera. No le creyó absolutamente nada. Eury Gaming Wisp, digo Wisp Gaming Eury. Ah, no, pero eso no funciona así. Eso no funciona así, amiguito. G, anda wow. Ahí puro playando este mono si esa dive es terrible, mala. Y Eury con el 1-0. Más encima se mutió para que no escuchara lo que dijo. Cuando se mutee le voy a decir. Dato de color, ¿no? Ahí Mikon destruyó a GBX, lo mandó a loser. Sí, puro que se queja, puro don playa sus monos. Así no funcionan las cosas. Aquí hay que playarse a sí mismo, hay que decir, no, si yo soy Chano. Ah, ay, super buena la dive ahí, sí conecta por parte de Mikon. La dive está súper rota, GB tenía razón. Los regas para tirar al corner. Y con el 5-1 Mitty. Súper bien el daño por parte de Mikon. Eso sí, no creo que alcance a matar. La situación, me paro con Iggy, por supuesto. Y Eury, que jugó con millones de Niers y Seox en la liga de Nuven, así que yo creo algo que tiene cacha, mucha experiencia. Algo cacha, sí, mira sí. La cantidad de daño que le pegó. Y le hace el missile. No alcanza a matar. El throw se la roba Eury Gaming Wisp. Digo, Wisp Gaming Eury. Y nos vamos. Set point. El Eury que no ha dejado ninguna oportunidad para conseguir lo que quiere Mikon. No ha dejado ninguna oportunidad para ponerse por lo menos un puntito. Sí, le quitó todos los bebés. Sí, es un super estrella. Está bien. Ah, y la rueda. Los pibes. Los felas. Buen macheo por parte de Mikon. No le creyó nada. Dijo, tú tenés parry, pero me da lo mismo. Ahí está el Parris, eso sí, Mikon con los baiteos, super bueno el dodge. Con las situaciones que tiene Neutral Eury en estos momentos, eso sí, esto es muchísimo daño. Y va a alcanzar a tener para la barra, mentira. El bait al throw, no le creyó absolutamente nada, pero la dive kick que es buena. La dive kick que está toda rota, pero que no me escuche el jefe porque va a decir, no, pero si cachai, que igual mi hijo tenía razón, de un lugar. Y consigue el puntito Mikon. Ahora tira a Eury de inmediato al corner. Después de un puro reca, le hace el low crash con el 214H. Y el confirm, autocombo, los recoides. Y nos vamos con super. No, mentira, eso sí no le creía absolutamente nada. Con el DP, reversal, el cambio de lado. El Mikon tratando de macharle alguna tontera. Eso sí, el eso parry sería. Que pega por los dos lados porque tiene dos garras. Mira eso, what the fuck. Sí, pues es todo malo la dive de Six. Están hablando palabras. Y me paro, porque por supuesto, Free Bulo, no te creo absolutamente nada. Vamos a hacer las presiones, te saco de encima. Y te quito los BP más encima. El parry es bueno por parte de Mikon, los misiles, vamos a ver si recupera un poco de vida. Me tiro de nuevo, le creyó, Mikon le creyó. El fugitivo se la roba de nuevo, pasando a top 8, 2-0 contra Mikon. No te puedo creer, Luis, qué miebre. Está loco. Conche tu madre. Muy, no huevazo el Eury. Unos huevos, sí. El fugitivo se la tiene que robar. Y el que le tema la muerte que no nazca. Así de simple.
¿Cómo la estáis pasando? Bueno, te estoy viendo cómo sonríe. Cómo sonríe el Orgis, lo estoy viendo. Es que está muy zarpado lo que estamos viendo. Está muy bueno. Esto es gaming. No, fue tremendo, tremendo, tremendo. Leuri está intratable, lo vamos a ver ahí enseguida. Está todo loco. Cómo, sí, sí. ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo lo trata el Grey Fox en Top 8? Sí, porque pero ya nada, tenemos. Ahora se primer. Nos viene Zaid contra Vermi. Zaid contra Vermi. Zaid contra Vermi. Otro Wisp Gaming. Ojo. Uh-huh. ¿Y cómo se llama Zaid? ¿Qué? Jugaba a Nier, no sé qué está jugando ahora lamentablemente, pero jugaba a Nier cuando empezó. Creería que sigue jugando Nier, creería. Bueno, Mucha. Ya están ahí los chicos, ¿no? A ver. Sí, está Zaid de sí. Player 1, Vermi de Player 2. ¿Estamos listos entonces? Damn, y sigue jugando Nier. El personaje neuronal. Personaje que, según mi opinión, ustedes no me van a decir que no. La mona sigue siendo top 1, incluso después de los nerfs. Y si no lo creen así es porque no cachan nada. Pero otro personaje de mucha potencia, Belial de Vermi CF. No hay fighting hoy, pregunta el case que estáis viendo. Esto es fighting. Esto es gaming. La pata. Pero simplemente me tiro, dice. No le cree nada el Vermi. No le cree absolutamente nada de sus situaciones defensivas. Le dice, yo voy a tirar botones aquí. Y mata. Tiró todo. No le importa nada. Sí, yo no cacho nada y te puedo decir que ni eres top 1. Exacto. Top 1. Ya, pero el top 1 en teoría, en la práctica, el top 1 es el que le pega mejor al otro. Ahí está, le pega mejor al otro en la práctica. Y el personaje top 1. Empezando a ver los combos de corner en mid-screen, porque esa es una de las particularidades del personaje. ¡Ah! Los combos de nuevo, eso sí, fíjate. Fíjate en la cantidad de puntitos, en la cantidad de cargas de la muerte que le queda en estos momentos a Zaid. Vermi que continúa la presión haciéndolo las chimichangas, no le creo absolutamente nada. ¡Oh, ya! Le dijo. Confirmando super directamente, Zaid que se la lleva ese super que más encima es todo chano. Es todo chano ese super. Porque pega más mientras menos cargas le queden. ¿Quién mierda diseñó esa tontera? Estoy tan enojado. Llevo meses enojado en este personaje. Y la vi y dije, no, topo no. Cállate, chis, un rato. Cállate porque le están pegando a Nier en este momento. Vermi que la lleva al corner. Tiene toda la barra. Tal vez vamos a ver con Viños. Y nos vamos. Evangelion. Mel Gibson muere. Muere Lacra. Tremendo daño. Sí, Superman. Y no nos quejamos de Six. ¡Ah! ¡Te piso! Le dijo. ¡Sí! ¡Cuidadito! ¡No le creyó nada! No tiene barra para confirmar el Raging Chain, lamentablemente. Eso sí, cuidadito, porque en este momento Super Skyward Art por parte de Zaid tiene el parry. Pero mientras mantiene la distancia, Zaid trata de tomar su turno. Y Vermi le dice ¡no! Y se lleva la primera ronda. 1-0. Digo, primer match, bueno, se habla. Nos vamos. Da chele, bueno, si estoy jugando como si fuera el Zipi. Nos vamos con los combiños. Se acordó del Zipi. Le pongo las situaciones, eso sí, el setup. Reguleque. Super buena por parte de Vermi, pillando todos los macheos que el Zaid está haciendo ahora mismo. El DP tratando de combiar, le pone las puntitas con la mano. Menos 8 el 214H y a mí que Yuya. No me interesan los números, es negativo, es castigable, listo. Así mismo, todo es castigable en esta vida. Tratáis de bloquear heal, tratáis de machear heal, aquí estamos. Vermi con set point. No está dejándose engañar ahí por todos los setups cochinos que tiene Nier. Sí, y de hecho. Es Vermi quien ha empezado así como esta ofensiva intratable que en este momento. Y como que Nier tiene tres supersipos, tiene un install.
¡Ah, qué rico! Eso sí, sacándoselo de inmediato con el BP, perdiendo dos cuadritos. Ahí te está con 20% menos de vida efectiva. Ahora está con 50 menos de vida efectiva. El parry que ya no lo puede cambiar gracias al cielo. Uy, súper buen confirm del 236U. Utilizando todos los movimientos nerfeados para que vean que la wea sigue siendo buena. Eso sí, el cambio de lado, el confirm. Eso sí. Esto es muerte, esto es muerte. Sí, esto es absoluta muerte. Le hace los DPs. Y con el último hit de ese combo se lo lleva PermiCL. 2-0 contra Wisp Gaming Said, pasando a Top 8, el último que nos quedaba por Winners. Tremendo ese Belial. No, no lo dejó hacer nada prácticamente a Nier. No lo dejó hacer nada. Se lo tiró encima. Sí. Y dijo: muere Gil. Bueno, a ver, ¿cómo va? ¿Cómo va el bracket? Ana, estamos ya casi listos, de hecho, con losers, que son la última ronda antes de pasar a Top 8. Sí, sí, Piñeiro sí. Fue destruido. No, no, de nuevo. Por Valkenheim. Belial, grueso y venoso. Claro, po. Como era grosso. Grosso y venoso. Bueno, ya tenemos el Top 8 de la parte de winners completo y... En la parte de losers ya está Opio. Pasó el Opio. ¿Qué pasó? La avalancha de moco fue eliminada del torneo en noveno lugar. Aún así, súper bueno lo que mostró Wiz Gaming Snow. Pero Opio en estos momentos fue más fuerte. Pasando a top 8 por losers. Así es. Bueno, así chiquillos, es, por es. Mientras avanza losers, tiremos un resumen de los anuncios que tuvimos al principio para que se acuerden los chiquillos que... Se vienen cositas. Tal cual, me parece muy bien. Bueno, vamos a poner entonces el videito ahí hasta que los chicos completen la, la parte de losers. Ya, pero lo podéis poner así como en velocidad 1.5 o 2, yo creo que va a ser bien chistoso. No, creo que lo que pasa es que en Twitter no tiene, a ver. Ah, yo creo que... Ah, no, sí, sí tiene, sí tiene. Que sí, pongamos. Ya, ya, no, vamos. Ese es mi regalo por estar aquí. ¿En cuánto querés que lo ponga? ¿Más rápido dos, o más lento? 2.0, lo más rápido. 2.0, bueno. Sí, sí, sí. No se va a entender nada, güey. Se va a entender todo si uno entiende por sinapsis. Cada atleta, cada artista trabaja incansablemente en perfeccionar su empresa. Día tras día, hora tras hora, lo primero que piensa cuando abre los ojos, lo que entrena en sus sueños, y lo que mueve el cuerpo sin permiso, la reacción sin lógica, ese instinto competitivo que no sabe ni puede cesarse. Toda esa energía necesita salir y expresarse, y es mi orgullo decirte cuál es tu motivo. Ragnarok 2024. Valkyria Esports presenta el circuito nacional Ragnarok. Torneos en distintas regiones del país para clasificar y ganar un viaje a Córdoba, donde se llevará a cabo el torneo final. Las fechas del 22 y 23 de junio en el Centro Cultural Córdoba, Avenida Poeta Leopoldo Urbones 401. Los juegos este año serán King of Fighters 15, Guilty Gear Strive, Street Fighter 6, Tekken 8, Mortal Kombat 1, Undermined Inverted 2, Grand Blue Fantasy vs. Rising. Te invitamos a seguir nuestras redes donde vamos a estar anunciando los torneos del circuito en distintas provincias. Ragnarok 2024. Acordate, 22 y 23 de junio en Córdoba, capital nacional del fighting y tierra consagradora de campeones. Bueno. Cine. Nada que decir, cine. Me parece que de verdad se entendió todo. Si te, les dije, sí. Calculo que es como entendió. La parte, la, el final de las publicidades, ¿viste? Que te dicen ahí los créditos, las condiciones. Pases ante notario. Qué chistoso. Bueno, eso sí, chiquillos. Ragnarok, nos vamos a tener en finales de junio, dos semanas después de terminar esta liga, chiquillos. Y va a estar bien bueno, así que si tienen la disponibilidad de ir, se los recomiendo completamente, le dan versitos al Zarco. Tal cual, y si deciden venir o tienen dudas de si les va a dar la plata y demás, no duden en escribirme a mí, a Lorge, a quien sea que vean acá para que lo ayudemos a buscar precios y esas cosas, digamos, para que por lo menos se den una idea y se saquen la duda, por lo menos, ¿no? Así que... Más que invitados todos a venir. Sí, totalmente. Aparte, esto es para la comunidad, ¿viste? Es de la comunidad para la comunidad. Así que, justamente como dice Dark,
todos nos ponemos de acuerdo para que puedan venir. Por ahí si les falta plata o algo, ¿viste? Hacemos alguna especie de colecta rara para que puedan pagar el pasaje o por ahí la entrada. Uh-huh. Para nosotros lo importante es que vengan, ¿viste? Que vengan de todos lados y nos podamos encontrar, vernos la cara. Nos vemos las caras porque está todo bien con el online, anda muy lindo ahora, todo lo que vos quieras, que el rollback y toda la cosa, pero el presencial sigue siendo lo más tal cual, tal cual. Y ahí que veo que pregunta Lorenzo Flamas, ¿cuánto cuesta la entrada? Dato no menor, la entrada es gratuita. Exacto. La entrada es gratuita, lo que se paga son las inscripciones a los torneos que salen 5.000 pesos a los mainline. Pero la entrada al evento en sí es gratuita. Ahí el Zarco consiguió apoyo ahí de la municipalidad, así que la entrada es gratuita. Grande el Zarco. Así que nada, es una banda eso también. Claro, porque ahí está en pantalla. El local es uno de los centros culturales de Córdoba. Uh-huh. O sea que está bancado por el gobierno. Es un venue muy lindo, sí. El lugar. Y por esa razón no se puede cobrar entrada. Así que es totalmente gratuito para los que quieran ir a ver. Pero bueno, los torneos, porque se entiende, ¿viste? Que para que obtenga un premio copado el ganador de cada juego, bueno, ahí sí se cobra entrada, ¿viste? Pero sí. Pero está bueno para que tengan en cuenta. Otra cosa que estaba viendo acá, a ver. Ahí está, mira, fíjate que uno de los sponsors es Warner. Creo que Warner va a estar haciendo el aguante ahí para Mortal Kombat 1. Así que... Qué grande Warner. Es un major así, importante, este torneo. Eso es todo amigos. Cobería sí. Los Warners. Exactamente. Eso es todo amigos. Bueno, se terminó el stream. ¡Oh! ¡Se terminó el stream! Ya falta ahí una peleita y arrancamos el top 8. Falta una pelea. A ver, vamos a ver. Sí, ya termina Zaid y Pyronacho que están jugando. Pyrosex. Sí, así. Pyroniacho. Muy bien, apogeme. Bueno, me extrañé. Bienvenido de vuelta. O sea, un poco porque te vamos a ver en Top 8. No. Volvió a la vida GBX. En ahí. Vamos a transmitir todo, Top 8. No, por favor. No, nada que hacer. Mira, vamos a ver tus estrategias en stream. Tengo pánico escénico. Para que todos aprendan. ¿Qué? Me importa, amigo. No me salen mis dodge en stream, bueno. ¡Es un botón, Gil! No me sale, ¿no? Se me tiembla las manos. Mira, Womi dice: voy a viajar a Argentina por primera vez y perderé en la primera ronda. Mira, mientras uno antes pierda. ¿Cómo se llama? Antes se va a ir a tomar con Valkyria, claro. Claro, tal cual. Vamos todos al bar de Valkyria. Aparte, está bueno perder. Cerveza gratis. Está bueno perder porque te relajas y ves el resto del torneo piola como espectador. O sea, no estás nervioso ahí. En el escenario. Como diría el héroe Himmel. Bueno, les cuento una hasta que terminen los chicos. En el Dark Winter, que fue el torneo del año pasado, ahora se llama Ragnarok, pero el año pasado se llamaba Dark Winter. Bueno, les cuento una, ahí que está Snow en el stream. Le toca a Shaka, que fue el que ganó Street Fighter VI, le toca contra Snow en los pools. Snow le gana, ¿viste? Los manda loser a Shaka. ¿Qué es lo que hace Shaka, boludo, después de eso? El chabón se sienta ahí en el escenario a ver la pantalla gigante y se pone con el celular, así, a ver matchups. Se puso a hacer todo el trabajo fino, ¿viste? Para ver cómo le podía pelear a Snow. Y estuvo así, todo el tiempo que estuvo esperando, estuvo viendo videos, viendo combates, así el chabón. Y después cuando le tocó en el top 8, se volvieron a cruzar y era otro Shaka. Era como el download complete, ¿viste? Estaba muy violento.
Blood literalmente hizo la tarea de la universidad en la, a última, literalmente una hora antes de entregarla. Hizo la tesis. Terrible. Ahí, boludo. Claro. En 10 minutos hizo la tesis el hijo de puta. No, tremendo, tremendo. Pero bueno, esas fueron unas cosas lindas del evento. Verlo Snow así rompiendo a todo el mundo, rompiéndolo a Shaka, que era como una de las esperanzas de acá de Argentina. Y después Shaka haciendo los deberes así como muy concentrado. El chabón no veía nada, era con el celular, el chabón así haciendo todos los deberes. Y después cumplió. Qué maestro, boludo. Sí, boludo, fue tremendo porque entró así con una tranquilidad, boludo. Ya es como niño, ¿viste? Ya sé Kung Fu. Showbiz, ese. No, sí. Cargado. Tenemos top 8, ¿eh? ¿Ya tenemos top 8? ¡Muéstrame, muéstrame, Dark! A ver, vamos a ver. Muéstranos, Ahí está. Orgis, ahí está. Ahí está. Lo tenemos a. Por losers, Opio contra Wisp. GBX contra. Epa, ahí falta uno. Bueno, mi jugador favorito es Bracket. Mi jugador favorito es Bracket 1 Losers. Dale F5, dale F5. A ver. Sí, ya. Bueno. Sight. Bien, Sight, entonces. Bueno. Ya, po. Entonces tenemos más representantes. Tenemos arrancamos dos representantes de Argentina, uno de Perú. Increíble. Y el resto de Chile. ¡CHI! Hay que aprovechar. Arrancamos entonces con Greyfus contra Eury. Perfecto. Y bueno, el Gary contra el fugitivo. Siguen siendo FT2 las peleas, chicos. No, ajá, se olviden. Sí. Solo las finales van a ser FT3. Final, sí, de Winners, final de Losers y la Grand Finals. Así que eso, pues, chiquillos. Estamos preparadísimos para el top 8. Espero que hayan ido al baño. Yo no fui. ¿No tiene una botella ahí cerca, algo? ¿Un pañal? Tiene agua. Una pelela, bro. ¿Cómo? Yo tengo un pañal. Mira, digo lo perdido es que, digo lo perdido es que no te dije que no lo iba a hacer. Pero bueno, sí, Opio está en top 8. Sí, dice el Opio. Ya, pero lamentablemente, Opio, por derechos del gaming, te vamos a tener que poner con Siegfried y no con Ferry en el podio. Así que espero que lo tengas claro. Pero mientras tenemos clarísimo que vamos a empezar con la primera pelea del top 8. The Emblem Warriors, Grey Fox, que está en el lado del jugador 2. Por favor, cámbiame los nombres. Contra Wisp Gaming, Eury. Están bien los nombres, creo. No, está al revés. El Eury juega... ¿cómo se llama? Lo Wayne. Y aquí me sale que Grey Fox es player 1. Che, se quedó acá clavado esto, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Sí, parece que se clavó. ¿Se le ya, clavó? Tranquilo, tranquilo. Déjalos no, cocinar. Claro. Oye, cosa, no vale la pelea, sí, carga y juega. Sí, claro, espera, cualquier cosa. ¿Ganó el G del torneo? Gané yo, gracias. Gracias por $300, Dark. Para nada, Rick. ¡Oh! De nada. No, ahí me. A ver. Espera un momento. No, ahí está. Ahí está. ¡Estamos! Ahí está. Ahí está. ¡Estamos, chiquillo! ¿Veis que el Grey está en el lado del jugador 2? Por favor, hágame los cambios. Sí, respectivo. Muy bien, así como me gusta. Wisp Gaming, Eury en el lado del jugador 1 con Lob Wayne contra el Justas de The Emblem Warriors, Grey Fox. Empezando el top 8 de la primera fecha de Raging Series. Que en realidad he dicho todo este nombre mal porque la tontera se llama Raging League. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Debí parecer un idiota. Nos estábamos divirtiendo a tu expensa. Lamentablemente. Pero no voy a lamentar nada porque comenzamos de inmediato tirando los bros, Eury, tratando de ganarse el neutral. Pero la Fireballs de este personaje, el Guile Function, como diría el Combo Fiend. Eso sí. Buena la defensa por parte de Grey Fox, que en estos momentos mantiene esta ventaja de vida. Pero las ventajas de vida no importan nada. Contra el fugitivo. Los backdashes son súper buenos por parte de Eury para mantener la distancia, pero se come el 2-3-6. Lamentablemente, Grey Fox tratando de snipear a los bros, pero snipea a uno, el otro sigue. Y la rueda lo pasa por encima. El guatazo Rikichi. Matangan a Carlito. Nos vamos con los recas.
súper bien el DB por parte de Grey Fox en estos momentos, manteniendo la presión con las Fireballs, esquivando los rayos láser, eso sí, súper bien ahí, utilizando los summons de Katarina. Y nos vamos con la pirámide humana, las cheerleaders. Inmediato el castigo, súper bien ahí por parte de Uri para mantener un poquito del life lead utilizando los VPs. No me la contes, eso sí, no alcanza a montar, lamentablemente tenía para Ranging Strike, pero no se la creyó, eso sí, los bros que lo cubren y se lleva la primera ronda. Uri, muy grande ahí, Uri no confió en el Ranging Strike para cerrar el round. Claro, no, pero es que lo tenía todo calculado, el fugitivo sabe lo que hace, por eso. Eso sí, Grey Fox, que se mantiene con la defensa, no bloquea el overhead, pero el overhead no lleva nada en este videojuego. Juego malo, dirían algunos. Eso sí, se come los bros porque los bros no desaparecen cuando tú le pegas a la Wayne. Juego vivo. La presión. La presión por parte de... Eso sí, los bros de nuevo no desaparecen cuando tú le pegas a la Wayne. La Wayne te tanquea, viene la rueda, el back throw incide de nuevo, imposible escapar, derribado, bien, muy bien, bien, contraataque, dos chain. Ay, de nuevo la pirámide humana. No le deja ni un respiro a los compiños. Eury, que se lleva el primer puntito de inmediato. El fugitivo con el 1-0. ¿Puede ser el fugitivo, no? Él es el fugitivo. ¿El fugitivo gaming? Fugitivo gaming. En persona. Pero volvemos con el segundo match de este set. Eury, que va con su primer puntito. Grey Fox, eso sí, aumentando la cantidad de la Fireball Santier. Bueno, el confirm. Y nos vamos con los set plays, eso sí, un BP para la casa. El set play no existe. Yo soy el set play. Nos vamos con los overheads. El slide, eso sí, estaba bien espaciado para no poder ser castigado. De repente un spaghetti que existe y nos vamos con la pirámide humana. Vamos a ver. ¡Uy! No le creyó nada. Súper bien bloqueado. ¡Buenos blocks! Bloqueó todo, absolutamente todo de la pirámide humana, no obteniendo ninguna ventaja extra de vida que podía hacer Eury. No tiene barra, fallando los parries. Le sabe al matchup, como diría el opio. El backthrow incident. Nos vamos con los cambios de lado, hace el wish. Y el DP bien bloqueado por parte de Grey Fox, se la sabe por completo. Ronda para Diablo Warriors Grey Fox. Un saludo para Hunter Kilua, que nos está pegando un saludito, tratando de pegarle con el Rikichi. No funciona, tratando de confirmar del Ranging Strike. No funciona, nada funciona en este videojuego porque es un juego vivo. Juego bueno. Juego bueno, como diría GBX. La maquinaria, la tecnología. Nada que hacer. Ay, quedándose con los BP, no le creyó absolutamente nada. Dijo, aquí iba a tirar un Dachele, no se lo tiró. No, esto... ¡Uy! ¡No hay antiaéreo! ¡No hay antiaéreo! Grey Fox, que se lleva rápidamente 69 every time. 1-1 en este primer set del top 8. Y para responder a lo que me pregunta Hunter Club en este juego, es cómo es mejor bloquear, ¿para atrás o con botón? Generalmente con botón, pero bloquear para atrás igual tiene sus méritos. O por ejemplo, que no te van a apuntar con el dedo para decir, ah, está bloqueando con botón. Pero bloquear con botón es un poquito mejor, porque así no tienes que estar cambiando de lado los left right, ninguna de esas tonteras. Pero como te acomodo mejor. No te acusan de jugador de Mortal Kombat. Claro, uno no acusa de estas cosas. Aprovechemos de decir que los cabros de Warner van a venir a Ragnarok, así que no podemos decir esas cosas en vivo. La rueda de nuevo, eso sí, bien esquivado por parte de Grey Fox, que tiene una ventaja de vida bien importante y una ventaja de barra también bien importante. Pero utilizando la barra finalmente con el 236U, perdón, 46U, siempre digo 236. Se me olvida que te pones Gyle. Deja las bombillas. El throw bien tequeado, pero utilizando los lows, wifiando el parry, no le creyó nada. Match point para el señor Match Grey. Point para Grey Fox de The Emblem Warriors. Yo no soy bias, pero pucha que quiero que gane. Estos momentos, Eury tratando de encontrar cómo presionar el parry, lamentablemente wifea. No hay buen castigo, eso sí, por parte de Grey Fox con su Justas, tratando de hacer el Lambda 11. Buenas dodges a esas Fireballs Ultimate, gastándole toda la barra, no permitiéndole recargar ni siquiera nada. Y el combiño por parte de Eury,
que lo va a dejar en una situación bien complicada. Le va a hacer unos taladros a Chiridachita. Y nos vamos de nuevo con los Pugs. Pero Eury, el fugitivo, incluso cuando le pegan, él pega. Fue muy violento. Y estamos eso. En el último round. El fugitivo. Te tiro con la pata. Stanky Leg. Squidward, pégale con el Stanky Hitbox. Es decir, el Stanky Hitbox no es suficiente para detener a Gray Fox, que le hace los combiños futurísticos y huevón. Mató a los bros, Wayne, les valió absolutamente todos. El Backthrow Incident, súper bueno por parte de Gray Fox, que está dejando en las últimas en este momento a Leury. Tiene que tener muchísimo cuidado, cualquier confirm puede ser la muerte. De nuevo los disparos, eso sí, los bros se lo cubren. No hay confirm, están las últimas. Y el 2-3-6, por parte de Gray Fox para llevársela 2-1. Y tenemos a Diablon Warzone Winners Finals. Muy bien jugado por Gray ahí. No dejando salir el Wayne de la esquina. Tremendo. Amigo. Se adaptó, pero de lujo. Oye, nos avisaron que tenemos a alguien esperando. Señor Orgis. ¿Cómo? ¿Hay alguien? Nos avisaron que llegó cierta persona. A ver si lo puede traer para acá. Que entre al canal general de voz. Ya anda a decirle Dark. Ah, está. No, ya lo vi. Ay. Voy. Gracias. ¿Puede ser? ¿Se viene un grande? Alguien que pide cambios de lado. Se te... ¡Buena, Poemix! Emix. Sí, lo mejor para el último. Muy grande, Emix. Oye, pero impresionante. Ahora tenemos como 8 casters. El mejor torneo, el top 8 de casters. El top 8 de casters. ¿Qué onda, pa? Nada, pues estamos pasándolo con el buen gaming. Saludos a los chiquillos para todos. Ahí te dice, weón, bacán el Emix, el chis. Bueno, bacán. Ahora al toque. Oye, mira, a todo esto, Orgis, para otra pon mi mono con terno detrás tuyo. Sí. Y al Emix con la cara. Uy, si estamos todos listos. El combate ha finalizado, ¿no? No, ¿qué pasó? El combate ha finalizado. ¡Oh! Ya, pero no importa, no pasó nada. Se les bugueó a ellos, así. Fue un speedrun, no lo creo. Speedrunía 3. Bueno, no estás como espectador, ¿no? Sí, a ver, creo que sí. A ver, ya me pongo de nuevo. Sí, estoy como espectador. Ahí está. Ya, aquí estamos. Aquí nos vamos. Ras contra Ras. Digo, Ras contra Verme. Oh, temoide. Un temoide. Paradise Lost. Debo evitar mi tendencia a cantar. Oh, esto es como uno de estos memes con los temas de las chicas superpoderosas. Tan, tan, taratatata. Oye, está bueno el neutral, es como si fueran a la velocidad de la luz estos monos. ¡Ay, volvimos! Estamos después de unos intercambios, un poco de déficit de vida. Vermi, pero no le ha sucedido absolutamente nada al límite de combos porque empezó en el combo en el aire. Lamentablemente esos combos son más cortos. Vermi no estaba preparando, gastaba el bebé por nada. Un poquito de daño nomás, pero aparte de eso... ¡Opa! ¡Oh! ¡No me la conté! Esto es muchísimo daño. Lo agarré tocando botones. Esto es muchísimo daño porque le va a hacer BP. No, mentira. Simplemente se la corta ahí nomás. Quiere tener los 3 BP preparadísimos para la situación que se viene. ¡Muere Mel Gibson! Y ahora nos vamos con el OXM. Le hace la fakeada. No le creyó nada, eso sí. Ras con el antiaéreo. No hay confirm, lamentablemente. Tratando de pillarlo. Y la Fireball, eso sí, el DP por parte de Ras es bueno, puede ser para cualquiera en estos momentos, pero Vermi tiene un poquito de ventaja de vida, un poquito de ventaja de DP, más encima puede confirmar al Raging Chain con lo que le queda. Pero el 236H por parte de Ras es súper bueno y se lleva el primer round. Let me feel the power. Es muy bueno este tema, man. Qué mono, man. Sí, Dachele, este es el videojuego, Dachel Blue, así se llama. Dachel Blue, ay, qué buena por parte de Verme. Utilizando los tajeos sorpresivos.
para hacer las combinaciones. El BP gastado, los combos, muere Mel Gibson nuevamente. Ahora tengo el Evangelion. ¿Cuánto fue eso? Como 70%. Y casi mata esa cuestión y le deja las rueditas. Eso sí, el DP es bueno por parte de Raz, pero hasta en las últimas que paró un DP no le importó absolutamente nada. Vermi, CL69, Everytime. Primer round en la borda para Vermi CL de Aragne Esports contra Raz FGC de Fatal Counter, mejor conocido como los Fax. Uy, le deja los vemos. No, ¡ay, el Barry! ¡No, no me la contés! Así no funciona. A ver, la gente, ¿te canta el tema? ¡Ni feel the power! ¡I will ¡mira lo que pega, Rafa! ¡Every light meets my Oye, está todo bueno. Raz con el primer puntito en este set. 1-0 contra Aragne Vermi CL. Ah, y el parry, eso sí, no le creyó absolutamente nada. Le dijo, yo te macheo, no me interesa estar negativo. Yo siento el poder. Quemará pedazos. Súper bueno. La presión por parte de Vermi CL utilizando ese 2M plus un block. No, perdón, es 0 plus un block. 2M gaming. El 0 se supone que es un número neutro, pero en realidad tú lo tomas como un número positivo. Y súper positivo que está esa situación. Mel Gibson, Evangelion, muere Hill. Se lleva el primer round de este segundo match. Ese, el color que usa Vermi es de Battle Pass, ¿no? Sáquenme la duda. ¿Qué es el modo de los Battle y los Pass? No tengo idea. Está bonito. Pero sí, está bueno. Muy carmesí. Muy premium. Color Coca-Cola. Navideño. Ay, y te deja las ruedas, sí, claro, está preparadísimo. ¿Verdad? Le deja las ruedas de nuevo. El intercambio, eso sí, favorecido para Raz, que sale de inmediato del corner con las turbinas aeróbicas. En el stream se le dicen, me voy a la mierda, literal. Me voy a la mierda. Ay, qué buena, eso sí, el Dodge. Me hizo el Wave Dodge, buen jugador de Tekken. Y nos vamos de nuevo, Mel Gibson. La pasión de Cristo. ¿Cómo aprovecha el roll dodge? Sinceramente, inimputable. Sí. ¡Incastigable! ¿Lo comió? Se lo saca de encima, pero no tiene BPs en estos momentos. Raz Gaming. No puedo confirmar eso. Super bueno, los bloqueados. No tiene BP. Y es así como Vermi de un air to air. Super buen confirmo utilizando el autocombo para poder llevarse este punto 1-1. Muy buenas, Kazuya H96. Recién estamos empezando con el top 8. Tuvimos a Grey Fox contra Euriel Fugitivo hace poco. Y ahora tenemos a Raz FGC contra Ragne Vermi CL 1-1. El que gana esta se lleva a Winners Finals y queda en top 3. Uy, se come todos los bepos. Ay, confirmando el DP, qué rico, estos monos neuronales. Personajes de Setplay. Hoy no le creía absolutamente nada, no hay confirma, lamentablemente no tenía nada para confirmarlo. O tal vez sí, la verdad es que no estoy seguro, tenía Raging Strike. No, ¿qué anda ahí haciendo Hill? Le dijo, set point para Raz FGC FC. Si no gana Ferry, pierde el Vanilla. Así nomás. Pero si Vélez es del Vanilla también. ¡Ay! ¡Súper buena! Eso sí, la espalda. Te pongo el hombro. Shoulder check, como dirían los pibes. Ah, tratando de. ¡Súper buen confirm por parte de Raz para conseguir un poquito más de daño! Pero no es suficiente. Dutch L Gaming. Dutch L Blue. Ay, de nuevo pasando por encima. Eso sí, fíjese en los BPs. El siguiente combo de Belial puede hacer muchísimo daño por parte de Vermi. ¿Cómo se le entrega? Ay, me confirma. Lamentablemente se equivocó de botón porque es la patita la que de ese crossover vino a esa tontera. ¿Por qué chucha cantamos así? Es como pierde Vermi CL porque Raz se lo lleva 2-1. Tremendo. Fue tremendo eso. Hay que dejar de cantar, pibes, porque claro, la bufa. Ay, la puta madre. Damn. Bueno, ahora ya vamos a las peleas de losers. Así es.
porque ya tenemos nuestro top 3 asegurado. The Emblem Warriors Grey Fox contra Raz, esperando en Winners Finals, pero ahora vamos a tener que esperar un buen ratito, aprovechando de descansar, ir al baño, hacer todas sus necesidades, porque vamos a ir con Losers, empezando con OPO contra Wisp Gaming. Wisp OPO Gaming Road, el representante argentino, amigo. Representante argentino. Emix, ¿qué crees que te ponga la cámara? ¿Cómo? ¿Tipo? Espera. Pero tenés que mandármela por coso, ¿no? Ah, por esa cosa rara. Ahí de los mando. Sí, hago el trámite. Tenés que cancelar ahí el Discord. Inicio de espacio publicitario. Sí. Uh-huh. Mientras ¿cómo la estamos pasando, chicos, chiquillos? Eso mismo. Nah, muy buena. Boludo, están tremendas las peleas. Se está poniendo, no sé, todos dan mucho de qué hablar de que se merecen reestar en este top 8. Mal. Todo, o sea, mencionabas antes del torneo cualquiera de estos jugadores y yo decía sí, estaban en el top 8. Uy, impresionante. Kiwami Emix. Ese soy yo. Porque ahora vamos de inmediato. ¡Qué Wisp Gaming! Está al revés los nombres. De nuevo. Sí, señor. Ya lo arreglo. Dame un segundo. No, sí, está bien. Pero es muy chistoso que todos los nombres terminen al revés. Porque vamos a tener a Wisp Gaming Wisp, jugador de Bane, el mono malo. Wink, wink. Bunny. Contra OP, jugador de Siegfried, mono malo. Wink, wink. Este es la bracket de personaje honesto. Esta es la bracket de personaje. Oye, pero si Ben es honesto. Te dice lo que, el mono te dice lo que te va a hacer. Pero yo no te hablo en serio. Opio dijo: voy a mainear top 1. ¿Y por qué no está jugando Nier? Esa cuestión de que Siegfried es top 1, yo no se la creo a nadie. Muy bien. Ah, pero esos macheos, esos sí son top 1 por parte de Opio. Le hacen Orcon. ¡Ue! Deja las Fireballs. ¡Ah! ¡Berra Dragon! ¿Por qué Gaming? Sí, po, el Opio. Opio. El Opio. Uy, la Fireball que. Mira, le pega y va encima, lo deja plus para la interacción de después. El Goat. Tremendo. Sí, así es como Opio se lleva la primera ronda de este Losers Quarters. Contra Wisp Gaming. Le deja la Fireball, ganó el Neutral, bloqueado, le das el Orcan UE, eso sí, no hay Confirm, le hace el Wild Obito, no hay castigo. Ah, me paro con TP, esto puede doler un montón, las combinaciones. No hay, sí, súper buen daño, Aegis Reflector, por parte de Wisp, para mantener la presión, Wild Obito. Uy. Como le hace las situaciones ahí. La presión de Opio, todo bien bloqueado por parte de Wisp. ¡Ah! Le paró con Throat, con la pata Mitsuru Kirillo, persona for arena. Energy Destruction. No. Y te para con DP simplemente OPO. Y Wisp aprovecha para llevarse ese round. No se quiere ir con ese DP. Saludo a Neulina que acaba de llegar al chat. Vamos, Opio, ¿no? Mira cómo a todos apoyan a Opio. ¿Dónde vale. están las ¿dónde están los apoyaciones a Wisp Gaming Wisp? ¿Dónde está su team? Sí. Acá hay pero mira cómo lo andan argentino. Sí, con el cambio de lado, Wisp Gaming ahora mantiene el corner. ¿No es eso? Sí, qué rico. Mira cómo lo tiene en el corner al Opio. Todo presionado, pero mira la cantidad de barra. Ah, le trata de hacer el Screamer. Eso es que en la chache no hay el Orcan y la interrupción. Súper buena por Wisp, no le creyó nada en el Command Grab. Ah, el Energy Destruction está negativo. Lo crucié, boludo. Chúbame los cocos, no llegó. Energy Destruction. Opio, Opio, eso sí, tiene los felas. Tiene los felas. Te macho nomás encima. Opio dijo, esta no la bloqueo. Y así como Wisp Gaming Wisp se lleva la primera de este set. Top 8 Losers Quarters.
todo bien. Ya, vale, chiquillo, no me puedo quedar solo todo el rato. Oh. Y ahora hablo yo. Se moraron mucho. El cambio de lado por parte de Will, saltándole como si nada. Eso que Sigfrid tiene un antiaéreo bien, bien, bien potente. Dicen que el mono como que te nuquea si te pega esa cuestión. ¿Qué? Sí. No, está bien, si lo hace. Hace el Kokuda. No sé si lo hace. Sí, Evo, Wiz Gaming, Super Wiz, Super Wiz Blue. Real. Bueno, yo el día en que deje de hablar va a ser el día que me muera. Y así es. No. ¡La Raging Strike en Reboot! ¡No se la creyó nada, Opio! ¡Se dijo mucha la confirma! ¡Me pegan! Opio, no, no está confirmando. ¡Ahí está! ¡Vamos! Raging ¡ahora Strike! Sí! ¡Raging Chain! ¡Raging de nuevo! ¿Alegina? ¿Tira por el Loki? Ah, no. Sí. Oh, no. Se viene. Una última chance. Damage todo calculadísimo. OPO que se lleva el Olin. El Olin que metió. Sí. Simplemente dijo. Me dijo, me tiro. El inbloqueable le hace el Orcan. Le hace el follow up L que no sé el nombre. Ese es como el único problema, que el único nombre que me sé de los ataques de Siegfried. ¡Qué buena! ¡Orcan! ¡Ue! Eso sí, no hay okay. Combo después de eso. Es el toque del Farache. Oh. Snipe super buena por parte de Whis. ¡Ah, qué rico! ¡Los Whis Panic! ¡Lo interrumpió! ¡Está tirando botones en Neutral Hill! Es una estrategia de intimidación. Como te dicen, no tienes botón. O te vaya a morir. Condicionado, el opio guarda. Sí. Si sí, lo hace el Dachachi, el contraataque, estás ultra negativo después de eso. En este momento, Opio decidió tratar de utilizar esos frames para mantener su ofensiva. Y fíjense, tiene los Felas disponibles. No, puede ser. ¿Wiz Gaming? ¿Well Beat? La de la cobra, guarda. ¿Well Beat? ¿Well Beat? Ya, cabros. Lo va a tirar. La mirada de la cobra es real. Lo va a tirar en neutral. ¿Lo va a tirar? ¡Oh! ¡Puede ser OP! ¡Oh! Con el castigo al DP, mono malo. Así es simple, Vayne, mono malo. Elial llegaba con ese DP. Siegfried llegaba con ese DP. Y querés que te lo diga, Mier llegaba con el DP nerfeado. Vayne no. Pero Opio, Lionel Opio. ¡Ah, qué buena la Fireball! El confirmo, no hay, lamentablemente, la hace el Orcan. ¡Ue! Y aprovecha los plus frames para tratar de hacer un throw. ¡Bien picado! ¡El macheo por parte de OP! ¡Oh, que lo dejan el corner! Y le hace todas las combinaciones, 2, 3, 6, 2, 1, 4. ¡Orcan! ¡Ue! Nos vamos con las combinaciones de nuevo. ¡Activo! ¡Level real! ¡Nokoda le dijo! ¡Sazeruka! ¡Quería tirar botones, Gilio! ¡Tengo un DP cuando tengo barra! ¡Ah! Y mira cómo lo tajea con el Wild Obito. Lamentablemente no alcanza a esquivar. ¡Super bueno! ¡Mira ese daño! Tratando bueno, de hacerle bueno. El throw Wisp Gaming Wisp. Lo que confirma el guachín de Opio, guacho. El guachín de Opio. El que queda, pierde acá, juega afuera. Así que estamos en set point. Le hace el Orcan. ¡Ue! De nuevamente. Vamos, Opio. No deja ahí los shimmies. Super bien el dodge por parte de Wiz para castigar el 214H. Le deja la fireball, es multi hit, se pasa por la raja el escudo. No, que sea el escudo último. La presión. Bueno. ¡Ay! Cancelando el stance. Dijo, quiero quedar safe. ¡Oh, tu Hyper Dragon! ¡Tajeado! ¡Orcan! ¡Uy! ¡Llega! ¡Sí! ¡No! ¡Límite! ¡No! ¡Baiteo! ¡No! Oh, y el Wild Obito nuevamente castigando el dodge. Ah, te hace el Bonk Energy Destruction. No puede ser cubriendo la situación. Ya, oh. Alf, ¿cómo se llama la weá? ¿Alf for One? No, One for All. One for All, ¿no? Guarda, sí, guarda con Vayne. Lo voy a llamar el Bonk un ojito desde ahora. Eso sí, tiene 2 DP. Y un 2 DP para el Vayne. ¿Qué 2 DP es un Super Skyman? Bueno, también. Vamos, pero lo solo uno. El Energy Destruction. Oh, le dice yo tengo lo mismo, pero mejor. No, y se confirma. Está la uno. No. No confirma la mano. No. Lo abre. ¿Qué puede ser? Esta maldición. Para de hablar, G, estáis puro bufando el Opio.
No, Dios. Bueno, vamos a la tercera, no. Vamos a la tercera, que la tercera es la vencida. Para cualquiera de los dos, confirma el Whis en la esquina. Totalmente en su salsa. Va por el Mitty. Ya se defiende. Hay que tener cuidado a la hora de mashear. Sigue, que la derecha se ven. Mantiene el juego de distancia. Busca el cross-up. El cross-up también lo buscaba Whis. ¡Lo llevo a la esquina! Es muy chistoso, literal, se estaban viendo como... ¡No, a mí me gusta el corner! ¡No, a mí también! ¡Derecho! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Mantiene ¿qué distancia! ¡Está pasando! ¡Suscripción con Prime! ¡Eso es lo que está pasando! ¡Se suscribió por 10 en volado! ¡Se en el medio! ¡El hombre se confirma! ¡Can! ¡Ue! ¡Nos vamos con las confirmaciones! ¡El Sentry! ¡Hacen el chip! ¡No le dio nada! ¡Eso sí, Wisp! ¡El no! ¡No puede ser! ¡Antiaéreo malo! ¡Monoboto muro! Ay, me paro con Raging Strike tratando de hacer los BPs. Super buena la confirmación por parte de Whis. Eso sí, tiene los Felas, tiene los Brothers, tiene los Brothers. Confirma. No los va a utilizar el Confirm con el Raging Strike. Raging Chain de nuevo, los va a gastar todos. Y le hace el VR Dragon. ¡Oh! Está en una, está en dos, una. ¡Están los dos en una, Opio! ¡Han perdido el padre Lee! ¡Qué grande, Opio! ¡Kimi! ¡Furry! No lo veis mi comentario, pero vamos, Opio. Bueno, en el momento en que te callaste, gano. Sí, soy... ¡Boludo! ¡No podía hablar! Estaba ahí ya perdí. Menos mal, menos mal. Oye, pero sigo siendo Kiwami Emix, vamos. Ahí está. Ponemos ahí. Oye, pero impresionante. Grande. Lo de Opio. ¿Qué es la lleva? Se la lleva contra Wisp Gaming Wisp, dejándolo en séptimo lugar. ¿Y cómo juega este pibe? Pucha que me caen bien la gente que juega a Blazblue. Ahora va GBX contra Zayt. Sí, ahora vamos a tener... ahora como tuvimos al GB comentando al Opio, traigan al Opio para que comente el GB. GBX, no lo conozco ahora. Anda, a jugar, Gil. Un random, boludo. ¿Por dónde me pasaste, MX, el coso? Por Discord. Ah, ok. Ahí está. Se nos viene entonces GBX contra Zayt. Bueno. GBX. Hasta que llega. GBX. GBX. Zoe contra Nier. Zoe contra que preguntaban Nier. Hace rato si había Niers. Sí hay Niers. Aquí hay una por el personaje top 1. Yes. Lamentablemente, dicen ahí. No puede ser. Lamentablemente sigue siendo tu puno Nier. Así es. Créanme a mí. Yo latino todo en este juego. Increíble, Kibumi. Ahora decime, ¿cuándo macheo y cuándo no? Siempre. Gracias. Queda estrenando. Ahí lo tenemos ya al Emic. Abrazado. Oh, madre, me están tapando, causa. Ya te arreglo. Estás detrás del. El Emix se sentó encima tuyo. Claro. Está, no, pero no lo digas. No, sí, estoy al lado de Emix. Está, amigo. ¿Viste? Ya, está muy bien. Y falta Dark. Quiero destacarlo. Ya, para el próximo macho, Claro. Dale. Oye, pero todo el bling bling que tiene el Emix. Está con las dos medallas el hijo de... Uy, bueno, hay que sacar a relucir. Pará, boludo. Bueno, ahí van a ver bling bling cuando ponga cámara yo en algún momento y le muestre todas las medallas que he ganado por los BBO. Emix con todas las medallas y no está jugando el torneo, no lo veo en el torneo. Y bueno, hay que sacar el payo adelante, ¿qué te pensás? No puede. Estas son las reformas económicas, pues el Emix ganando torneos, ahí mueve la economía. Lo tengo todo cachado. Pero lo que tengo cachado también, chiquillos, GBX con la maquinaria, la tecnología, con Zoe contra Anila. Duelo de honestos. Ojito que Anila, ultra bufiada en el último parche. Así que este es un personaje completamente legal. No lo esperaba. Completamente pulento. Chiquillos, vamos a tener bono honesto. Vamos a tener. No fue buff. ¿Cómo que no fue buff? Perdón. La mona ahora tiene buffs en midscreen. Debe estar troleando para mi canal. Todo usan los colores esto del Battle Pass. Bueno, no pasa nada. Bueno, veamos cómo va esto. GB manteniendo la distancia media. Con el dragón. Uy, está con todas.
Sí, simplemente se tiró ahí un GBX. Ah, pero el Back Throw Incident, la clásica. La clásica de Grand Blue Fantasy versus más clásico que whiffear throw y ver al oponente whiffearlo porque trató de tequear. El save shot machando en la cara. Sí, po, qué rico. Eso sí, tratando de hacerle los combiños, lamentablemente GBX no lo confirma, está diciendo ahora, oh, una culia mala, qué juego. Yo lo conozco. ¡Ay! No, yo, llegó. Strike no llega, lamentablemente, le trata de tirar las ovejas. Oh. Y el confirm del rayito Ultimate al Dragon Ultimate. Le dijo, aquí mueres. Mona buena, top 5. Eso a castiga. Super bien, castigando el tachache de Zoe. Eso sí, un poquito de daño nomás. Anira es un personaje que necesita agarrar la barra para el 2-1-4-1 y poder hacer los combiños que tiene ahora Minsky. Pero punto slide. Muy bueno. Tiger Me. Igual le voy a quitar médico porque lo hice buenísimo. Sí, el Okiseme que andáis tratando de tequear Hill GBX rápidamente con el 1-0. Damn, dice. ¿Se viene o no se viene el cambiazo? No. Bueno. Vamos a ver. Sí. Oye, que me caen bien esta gente en el chat que no conocía. Están puro hablando cosas como: ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, estoy comiendo. Ah, aprovecho, gracias. Pues hay que, así me gusta la fight. Porque si no tenemos gente diciendo: ah, estos buenos malos y todas estas cosas. No, ¿sabes qué? Así me agrada. Sí, súper bien. Oye, súper bueno los dos. Mona bufiá. Sí. Pero GBG es muy bueno. Malísimo estos hueones, dice el rey. Así mismo. Esos son los vibes de verdad. Y tener. Sí, está bien. Puras juegas rotas como Anil, así. Mona top 10. Corner carry. ¡Qué rico! Eso sí, el confirm. ¡Oh! No puede ser confirmando todo. Set point. Set point, GBX jugando con la mona rota. Pasó de largo. Eso sí, eso es castigo por parte de GB. El back throw incident tajeo por la causa. Escoliosis Sword. Y Valkyria Esports Arc que está haciendo un raid con grupo de 78 giles. Muchas justo gracias. Ahí llegó Sarquito con la banda para ver el. Ahora, no puedo decir, ahora no puedo decir nada del aclamado juego Guilty Gear, me están mirando. Eso sí, lo que sí puedo hablar, GX con la presión manteniendo los rayos. ¿Qué andáis tratando de hacer? ¿Qué andáis tratando de hacer, Gil? Hace las situaciones, deja los rayos Ultimate tratando de hacer los Dust Loops en el suelo. Eso sí, utilizando los BPs, eso es safe. Le tira el dragoncito Ultimate tratando de pillarla en neutral. El rayo, los rayos de nuevo. No puede ser, weón. Bueno, simplemente leído completamente la mona rota. GBX, la maquinaria, la tecnología que se lo lleva 2-0. Avanzando por losers. Y lamentablemente Said, que se queda con el séptimo lugar. Igual felicitaciones. Súper bien jugado. GG's, Said. Mona rota. Muy buena. Bueno, ahora le tocaría Vermi, si no me equivoco. Sí, ahora nos vamos con el otro lado de losers, así que chao, Jeve, nos vamos de la sala. No puede ser. No, ¿cómo se llama? El embargo. Está bien. Oye, sí, pero. Vermi pero rico. Vermi versus Opio. Sí. Oye, Jeve, necesito verte un favor. ¿Qué pasa? Necesito que la siguiente match contra Leori juegues a Nila. Para demostrar que la mona sí se fue bufia, por favor. ¿Qué cosa? Que jugué a Nila en el siguiente match para que demostrar que la buena sí se fue bufia. Porque no voy a permitir slander, no voy a permitir mentiras en este servidor. No queréis nada, dice Luciano, cállate vos. Ven a comentar conmigo. Epa. Solo sé jugar Zoe, boludo. No sé jugar otra cosa. ¿Y tú vi? Esa es la muestra de cómo ganar su propio torneo ahí el Dark. Y vos sos la otra muestra, boludo. Y bueno. Sí, po. Así es como tienen que ser las cosas, pero creo que estamos listos con el siguiente match, señoras y señores. Sí, señor. Caballeros de todos los géneros.
¿Qué? El padre, el Lord of Flames, Fermi Percival. Oye, puros Dragon Knight match en este juego hemos tenido. No, de hecho hemos tenido todos los Dragon Knight. Es... Pero qué impresionante. El otro mono ultra buceado en este parche. Le hace el Orcan. Los dos demostrando cuál es el mejor PJ con el arquetipo, el mismo arquetipo. Sí, es Siegfried, pero vamos a dejar que sí, igual Garmy va, en cuando se le complique va a ir a pelear posiblemente. Yo confío. Yo confío en las situaciones de Vermi. Sí, él mira cómo le pone la patita nomás. OPO con Siegfried. El tajeo no le creyó nada. Y nos vamos con el super. Que no me sé el nombre porque se nale va. Bravery Point saca eso. Y ojo, esto va a pegar harto. Tengo las poses. Modela, me hace muchísimo daño por parte de Vermi. Y que no tiene BP, así que las siguientes interacciones pueden costarle la vida, como pasó ahora mismo. Vermi, que se la roba. Necesita como 5 condicionales para ser bueno. Ya, pero puede serlo, antes no. Justo ese follow up es. ¿Cómo se llama esto? Es plus desde Vanilla directamente. Qué raro que Opio no se acuerde. Pero bueno. ¿Qué querés que te diga? No, te estamos puro weando. Pero sí, Siegfried lo hace por default, sí, ese es el tema. Pero sabéis que Siegfried, yo le creo el Chozan, el mono como que de repente neutral como que pega poquito. Pero a veces en corner te pega como un hit y te mata. Opa. Ojalá, claro. Ah, qué rico. Y aquí estamos, Vermi, sí, el Penetrator. Alcanza a matar sin el resto de la animación, porque no me acuerdo que si tenía animación o no, la verdad, el super, porque hace rato que no veo. No, es así. 1-0 para Vermi CL con Percival. Ah, y lo tajé encima, porque este mono también tiene una dive. Este mono también tiene un anti-air bait, por supuesto. Este mono era Siegfried antes de que Siegfried estuviera acá. Mira, también tienen DPs, también tienen stocks. ¿Son el mismo mono? Sale el dash LH, qué lástima, por obvio. ¡No se va a conseguir! ¡Llego a la esquina! Sí. ¡Opa! No, claro, obviamente es como... Es mi opinión, Siegfried es Percival, pero mejor, pero puta... Es chistoso ver de repente que Percival tiene 9 stacks y como que la life lead no existe. Hablando de life leads, tremenda la life lead que tiene en este momento. Obvio, ¿esto mata? No alcanza, no, eso sí. Te trata de hacer la situación en los frame kills con los botones L. No le creyó. No llegó. Pero no hay full animación. Sí, no es full animación, pero no tiene DP. Pero le tira la fireball, los da. ¿Y cómo se la tira Vermi C, L and Set Point? Estamos puro hablando de los personajes y no de los jugadores. Buen DP por parte de Vermi, no le creyó absolutamente nada. OPO está en problemas con la espalda en la pared y se comió el 214 Follow PM. This is fine, por supuesto, obvio, sí, todo el rato. Buen DP por parte de OPO, comenzando un poquito. Le hace el Verra Dragon y ahora le hace el Orcan. ¡Ue! Nos vamos al corner cuando cresta llegamos aquí. El coach por parte de Vermi. Le hace el Screamer. It's over. It's over. Se comió el antiaéreo. Counter hit. Vermi que no perdona. 2-0. Rapidísimo con el mono ultra bufiado Percival. It's Percy over. De Percival. It's Percy time. El verdadero Percival apareció. Claro, entonces podemos confirmar que Percival es mejor que Siegfried. Sí. Ya, muy bien. Se nos fue la representación argentina. Así es, porque ahora va a jugar GBX, el jugador de BTX. BetaX. Percival. La maquinaria, la tecnología. Las herramientas de la evolución. Ah, se las sabía. Computadoras, calculadoras. Cada invento nos acerca a la destrucción. Pregúntale, ¿qué contiene la Deluxe Edition?
Contiene, bueno, el juego base, además de la Season Pass 1, que implica que vas a tener todos los personajes nuevos que vayan saliendo hasta este año. Y también un par de colores, stage y un par de cosméticos más. Sí, aparte de eso tiene los trajes de Granny de Digita. Ah, sí, también. Acuérdate eso. Pero hablando de trajes, nos ponemos de eterno. GBX en el lado del jugador 2 contra Ewiz Gaming Eury, el fugitivo. Va a tener Lowen contra Zoey. Y pucha la cuestión, esto va a ser un matchup. Este es un matchup que se ve súper poco en este juego. Más encima dejan la intro, nos vamos a quedar todos. Nos vamos a ver. No, a ver, estamos bien. Gente de cultura. Odisea los nombres siempre. Siempre todo lo. La interacción es súper larga. Es todo culpa de Lorgis. Sí. No, pero gracias. Y también es culpa de Lorgis que tengamos este stream súper bonito para poder mostrarles estos matches. Así que muchas gracias, Fighters Argentina. Hablando de Argentina, que en este momento. ¡Uy, el parry! El parry súper bueno por parte de Eury, el fugitivo. Sí, la presión de Jeve que continúa tratando de detenerle un poco. Guatazo, Rikichi. Volvemos con las situaciones, tirándose nomás con el 623H, este un chanoide. Pero hablando de chanos, pirámide humana, no alcanza el confirm. Le hace ¡guau! Así es, súper bueno, no alcanza a esquivar todos los lows. El fugitivo le pone un montón de daño, el set play. El throw es súper bueno, imposible de escapar, porque el grappler cuando te agarra, te agarra. Eury con el primer puntito, el primer round. Empiezo con 6-2-3. Este heal. Después que si mi mona no es chana. Acá, ahora sí gana. Con el armor. No, si mi mona no es chana. Ese Teo, set place. ¡Ay, el overhead! ¡Mi mona no es chana! ¡Dos loops! ¡Ey! Y nos vamos con el super. Momento Soul Bad Guy, tranqui. El chico malo, GBX, la maquinaria y la tecnología. Eso sí, me se viene. Onigi, Mario Party. Turu, 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 turu. Se vienen los flashbacks de Vietnam de Vanilla, de Season 1. Eso sí, no alcanzó a quitar el BP, lamentablemente, pero... Aún así se lo sacó de encima utilizando los bros. Me tiro nomás. El take es bueno por parte de Eury. No se quiere morir todavía. Le tira la cata, la robo. ¡Qué suerte! Y se cura. Y le salieron todas las cosas buenas. Porque la RNG es bueno. Mira todo lo que se curó. ¿Por qué? ¡No! Le tira los missiles. Y se sigue curando. ¡Weor! ¿Por qué está mitad de vida? ¡Qué chucha! ¡No! ¡El parry! ¡Fuera el parry! ¡Ay! Le tira la rueda. Incluso cuando le pegan a los Wayne da lo mismo, porque siempre está plus, siempre está positivo. El culiao literalmente recuperó toda la vida que tenía. ¡Me tiro! ¡No! ¿Se viene? ¿Puede ser? ¡Sí! ¡Tiene la barra! ¡Muy paciencia! ¡La paciencia! Jeve literalmente mató a los Wayne y medio en ese round. No fue suficiente todo lo que se curó. No me importa absolutamente nada. GPX simplemente tira los botones. Y pucha la cuestión, esto está súper bueno. ¡Opa! ¡Ah! ¡Ah, qué rico! Escoliosis Sword. No hay castigo porque lamentablemente el TP lo bueno como que se tira al suelo y después... ¡Opa! Abajo, ¿te cae? ¡Súper buena por parte de Jeve haciendo los TKs y sin input! Al límite de combos lamentablemente y tirándole... ¡Le gana todo! Hizo el armor, literalmente le hizo el Charging Star. ¡Ay! Buenos pokeos por parte de Jeve que no lo deja tranquilo. El DP por parte de Eury es bueno. ¡El fugitivo! Y el confirm, eso sí. El low que le pega primero. Pa' donde anda ahí mirando el Sammy y el Tommy te tienen pero clavadísimo. 1-0 para Wisp Gaming Eury contra la maquinaria y la tecnología de GBX. GBX que se fue totalmente mixiatres en toda la cara. Y pero aún así el neutral utilizando los rayos en el aire.
Es especial que la verdad que yo encuentro súper bueno el hecho de que te estalea en el aire, te cubre los antiaéreos, lo he podido utilizar para baitear trolls, que eso es súper importante en este juego, al igual que la cantidad de daño que le está haciendo en este momento GBX, pero se para macheando nomás, Eury. No le cree absolutamente nada. Y se tira con los botones nomás, GB, tratando de machear, tratando de tomar su turno de vuelta, utilizando todas las habilidades que tiene el personaje. Doble 236U. Eso sí, ese 236U que el segundo pega menos porque estaba en cooldown. El guatazo, Rikichi, a Tangana, Carlitos. Nos vamos con los no, pares. Era obvio que venía. Sí. Era obvio. Sí, ¿para dónde va? ¿Dónde va? Y está atrapado en el corner. ¿Qué vaya a hacer? No. El confirm. No hay ningún castigo. Se alcanza a recuperar. No lo tiró muy tarde, lamentablemente. GBX. Y deja a los bros. No puede configurar absolutamente nada. Weón. Fue una situación neuronal. Me fui a la chucha. El confirm por parte de los bros. Lo que no llega. Lo Guain, el. Bueno. El parry, pero eso sí, está un poquito muy lejos el castigo por parte de GB, que ese es bueno. El parry X no le crea absolutamente nada. Pega poquito, pero da lo mismo porque eso evita que siga la ofensiva por parte de GB. Y recordemos que Lo Guain es un personaje que puede cargar barra con su 5U. Persona que puede recuperar vida también, así que la generación de barra por parte de este personaje es tremenda, siempre va a tener barra para absolutamente todo lo que quiera. Eso sí, GBX, que se come el aéreo. Close H. Tratando de hacer what the fuck. Sí, lo tiene las últimas. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la opción que va a tirar GBX? Simplemente se tira la rueda y le alcanza a pegar la rueda. Eury, set point, a punto de eliminar la maquinaria de la tecnología de representación argentina por parte de GBX. Me tiro con la guata. Rikichi nuevamente tratando de ponerte el parry, no tiro nada. Súper bien ahí por parte de GB para mantener la presión. El tradeo es bueno a favor de GBX, que lo deja en el corner. Eury simplemente le tira un PP. Nos vamos para la casa, le tira los bros, le tira la cata. No le creía absolutamente nada al 236U por parte de GB. Y ahora le tira la rueda, no importa si le pegas a Glowway. Los bros aquí vienen, son 3 contra 1. No es una pelea justa. Súper bueno el confirm para conseguir un poquito más de daño por parte de ese guatazo Rikichi. Nos vamos de nuevo con el 214. Y el parry nuevamente, dejo la canalina. Bloqueado por parte de Eury y le pone la pirámide humana en la cara. No le cree nada. Esto puede ser. No alcanza. Está a una. Eso sí, Eury que le deja los bros. No puede ser. El throw. Eury, el fugitivo, el grappler. Lo Guain se la lleva 2-0 contra GBX, eliminándolo en quinto lugar. Y con eso, la representación argentina del torneo ha sido derrotada. Muy buena, GB. Y bueno, hasta tremendo, ahí llega la representación argentina. La representación argentina. Sí. Bueno, ¿cómo se llama? Fugitive. Ahora te pregunto, Dark, o ahí cualquier chico que sepa, ¿se puede cambiar las opciones desde acá de la sala para que sea FT3? Porque se viene la final de Winners. Sí. ¿Tenés que dejar de espectear? Bien. Ojo que la final de Loser es FT2, la semifinal. Sí, ya, sí, pero ahí se acuerda. Ahora si viene... no nos pillamos. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Le forramos la cuenta de Steam, una tontera así. Ahí está. Tal cual. Así mismo. Bueno, recordatorio, bien, chiquillo, esta es la primera fecha del Raging League organizado por los chicos de Machamix, por los chicos de Fighter Argentina. Y me tienen a mí comentando porque necesitan a un weón que pueda machear 300 palabras por minuto. Lo haces muy bien, dicho sea de paso. Sí, totalmente. muchas gracias. y vamos a irnos con lo que queda. Tenemos el top 4 asegurado. Vamos a empezar con Winners Finals. The Emblem Warriors, Grey Fox contra Raz FGC de FC Gaming, Los Fox. El campeón del NGU. Uh-huh. ¿Puede ser, pa? Campeón del NGU. Exactamente. Estoy jugando con un mono distinto, porque ganar con Six es igual a no ganar, al parecer. Bueno. Pero entonces, uno FT3 Winners uno toma las decisiones, claro. FT3 Winners Finals.
Usai Six. ¡Yo uso Six! ¡Claro! Así es. Claramente tengo a Six Master. Tengo a Sonic Master. Yo soy el impacto. Sí. Nada que agregar. Me da miedo Dark, a veces no se mueve y siento que dejo de respirar. Claro, bueno, con un berserker barrache en la mochila. ¡Real! Eso soy yo. No, pero hablando bien en serio, el Dark es como el doco de Libra de los Caballeros de Zodiaco. El weón hace un latido cada 1000 días, una wea así. Estoy ahorrando energía. Claro, exacto, va a durar 500 años, el culiao va a estar como un viejo y de repente guau, sale el papucho. ¿Estás vivo? Como GB, si nada. ¿Ah, sí? GB, ¿por qué? ¿Estás bien? Sí. Tranquilo. No, G, también estás... Mira, yo diría que también estoy sin respirar, pero lamentablemente no tengo nariz, así que estamos bien. Bueno, arranca nomás esta final de Winner FT3. Voy a necesitar más agua, chicos. Los sacrificios que uno tiene que hacer por el gaming. Porque ahora tenemos Winners Finals RAS FGC contra The Emblem Warriors Grey Fox, mejor conocido como El Gare. Sí. ¿Y te vas a meter mono con esto? Qué Six, qué Belial, qué Nier, qué Lance. No, aquí tenemos monos de verdad. Tenemos Ferry y tenemos Justas. Y está igual que un personaje que es bien bueno, ¿no? No hay que ver. Este personaje es efectivo, hace sus cosas. Un personaje que es un poquito menos efectivo que Ferry, pero aún así le funciona el RAS, es lo que necesita para ganar. El soldado más fuerte del personaje que tenemos acá en el servidor de Sudamérica. Able, ¿sos vos? Sí, la presión por parte de Grey Fox es bien efectiva, es bien potente, tratando de sacárselos como puede. Los plus frames del 4-6-U. Los pichumes, mejor dicho. Ay, están saliendo, eso sí. Pero lo pilla el backdash, el pichum U. Esto no es. Lambilea en pichum U de nuevo. Se lo tiró de inmediato al corner. Pero el super, utilizando el skybound normal para conseguir ese cambio de lado, súper importante para la presión por parte de Raz, que consigue el throw. Este es un personaje de setplay, así que por supuesto que el throw puede combiar. Y nuevamente bloqueando el GG. Está en las últimas, se le desarmó por completo. Tira la fireball, súper bien esquivado, pero la mongola le dijo stand it pa. Y aquí nos vamos con el round. Así es como se lo roba Grey Fox. El primer round. No quiero cantar de nuevo, please. My yes. Uy, qué buena la granada por parte de Grey Fox para salir del corner. No se lo esperaba. Raz de nuevo en los pichumes. El antiaéreo. Lambda 11 no confirma. Eso sí, el castigo no alcanza a ser completo porque está un poquito muy lejos. Raz. Opa. El antiaéreo. Súper bueno lo estaba, pero es mirando por completo. Le deja la granada. No hay confirm. Le deja la granada ultimate. Súper buenas las utilizaciones de los de la granada ultimate y los pichumes ultimate. Todos los disparos ultimate de Justas que están sirviendo un montón. Sobre todo teniendo después el DP ultimate. Gracias a que ahora el mono tiene un reversal de verdad cuando tiene barra. Y es un personaje que genera barra más o menos rápido. Utilizando los pichumes, los rebotes. Le deja la situación. ¿Cuál es la situación? ¡Oye, el grappler, le digo! Y así como Grey Fox se lleva la primera 1-0 con Justas. Le duele la cabeza, gente. Imagínate soñar una Ferry. Pero no, si es por odio esto. Behold no, pero es un soneo. Es un soneo de mid-screen. ¿Y qué va a hacer este personaje? Mira, si le pega a los normales, ¿qué va a hacer? Se viene nueva tier list del Raz. Hola, sí, Justas top 1. Tier list versión SA. Listo, chao. Sí. No importa que veas Raz. No, no, no. Estamos probados. Puro vomiteando palabras. Super buena. ¡Ah! Y eso sí, teniendo que utilizar el Brave Counter para sacarse ese Raging Strike and Hit. ¡Oh! Y simplemente Wave Dash, weón. Tekken 8. Otra vez. Granada. Ah, Lambda 11. Está Ultra Plus después de eso. Por la granada. Otra vez. El Throw de nuevo.
¡Oh, de nuevo! Eso sí, bien tequeado por parte de Raz FGC, que se lo saca de encima y aún tiene un poquito más de respiro. ¡Ah, pero para dónde vais con el Beppo! Stone Defa nuevamente por parte del Gary y le deja el 5-1 en la cara. Y así como se lleva el siguiente round. Grifo con toda la paciencia, esperándolo nomás. Raz no le queda otra más que seguir esquivando, avanzar de a poco. Se le está complicando bastante el poder acercarse lo mínimo con su, con la distancia de sus normales. ¿Cómo se siente ser soñado cuando eres el Summoner? Así se siente. Ahora eres tú el personaje de Rouchdown. Tú eres el personaje para mongolos, como dicen los pibes. Ay, pero ¿qué anda ahí haciendo con ese DP? Diciendo, no, se me va a hacer el Stuntipper, no lo estáis viendo. ¡Deja la granada! Eran el overhead, eso sí. Lamentablemente el overhead de este videojuego no activa la bomba. ¡Ah, pero rico, rico, rico el instant overhead por parte de Raz FGC! Que le va a hacer un montón de daño. Volvemos con la situación y te va a dejar. Le setea la vida. Los set plays. Todos los set plays, el throwback, throw incident, y le hace el chimis, le camina para atrás, no le creyó absolutamente nada. Interrumpe las Fireball, el Dutch L Gaming, y esto es suficiente. ¿Para dónde vais? ¿Vos creéis que tenéis neutral? Yo soy el neutral. Dutch L Blue Grand Blue Fantasy vs Rising 2-0 para Grey Fox. Y nos vamos de nuevo. Hold mine 666L. Bueno, ¿para qué? Sí, pues si este. Bueno, si tú no estáis dispuesto que yo utilice mi Advancing Move, si no estáis preparados para eso, nada que hacer. Y este es un matchup donde igual tú decís, ya, pero se ve menos porque son personajes que no están siempre en el rango efectivo. Da lo mismo. Siempre tiene que estar preparado para todas las opciones que haga tu oponente. ¿Cómo está preparado ahora Grey Fox? Se lo tira para el corner, pero dice, ¡chao, pescado! Eso sí, lo alcanza a pillar Grey Fox con el Pichum, porque no voy a seguir diciendo 4-6. Yo no soy un jugador de carga Apologies. ¡Ay! De nuevo con el JU, el JU de nuevo, el throw. Pero cómo lo está mezclando. El DP es súper bueno, tratando de pillarle alguna opción. Chip damage, dead point, The Emblem Warriors, Grey Fox con ese Justa súper potente que nos está mostrando. ¿Quién es el papu? El Zou, por Dios. Simplemente le tira el cable encima, le dice, no, tú te vas para abajo, wush. Súper bueno el dodge por parte de Raz para mantener un poquito más la presión que tiene ahora mismo cerca del corner de Grey Fox, pero se defiende con esa bomba, no se la esperaba Raz. Tirando los botones, tirando el DP que no pega, que no conecta completamente. Y de nuevo los pichumes, pichum para arriba, pichum para abajo, pichum para todos lados. Querían mandar para la esquina, no, pero sale. Sí, pero mira, ¿viste ese salto? Eso fue una tontera. Eso fue una situación. De nuevo el salto JU para evitar el drill. ¡Drill! ¡Ay, el drill! ¡Y no, te pega la granada! Porque tú no eres el único personaje de SP en este juego. The Emblem Warriors Grey Fox 3-0. Y se acomoda, se mueve el potito, trae los cojines por el asiento de Winners en Grand Finals. ¿Quieres dejar de mirar como espectador? Que no se note. Ahora tenemos que volver a FT2. Así y es. Por un match. Ahora, hablando de Winner Finals, ¿cómo van los chiquillos? ¿Van a uno en Winner Finals de el World Serpent Tournament de Brasil de Bobleys? El ácido, mi padre. Volvió de las enseñanzas de ser profe. ¿Por qué todos los hueones buenos de estos juegos son profe? ¿Tiene que ver algo con las enseñanzas del nuevo? Porque están educando a su rival, Bueno, eso goes hard, weón. Oh, ey, qué rico. Fuera de broma, yo el año que viene iba a ver si podía inscribirme como profesor. Profesor. Salomón. Y su pájaro, Y dejar de ser doctor a ser profesor. Porque son nerds, dice el chiqui. Pero bueno, chiquillos, vamos a tener top 4 loser semi en este momento. FT2 para los pibes. Vermisi, el Aracne, el Rukawa contra el fugitivo Wisp Gaming Eury. Apenas lleguen los pibes, estamos ya en las últimas. Nos quedan 3 sets mínimo, 4 máximo. Loser semi, loser final, grand final, y se acabó para la casa.
ha sido súper bueno el torneo, ha ido súper rápido, chiquillos, pulento todo como salió. Ahora ojalá que no se corte la luz allá en Argentina antes de que termine. No. El mira, ya pasamos por ese mes pasado. Ya pasó lo peor de la tormenta perfecta, sí, que había acá en Córdoba. La tormenta perfecta. Cuando ustedes estaban hablando de la tormenta, todo eso, antes, segundos antes de arrancar el stream, hizo la corriente así acá. No puede ser. Qué miedo, y acá también. Ay, Argentina. Yo tenía. Pero se la bancaron los cables viejos, eso. Yo tenía esperanza que se cortara mientras estaba jugando mi partido. Así iba a tener justificación. Sí, justo cuando te mataran y decía, ah, oh, me hizo rage quit el jefe. Y como, no, weón, se me cortó la luz. Al Hall of Fame. Se me cortó la luz, amigo. Oye, que el Gumi culiado haciendo comando tormenta. Comando tormenta, no, qué brigio. Pero hablando de brigio, vamos a tener Avatar Belial Vermicel contra Bane. Mentira, no vi nada, Lu Wayne. Chots, arriba. ¿Dónde estás? Dio un rubio, hijo. Ya Chots. Mira, si gana el Vermi esto, no quiero. Pero lo abandonó hace rato ya. No quiero que te quejes de nada en la vida en Twitter, weón. Sí, no se puede quejar. Tienes que volver, de hecho, a jugarlo. De hecho, tenés que volver a jugar a Avatar Belial y llevarlo a Master. ¿Cuál era la idea de este pick tan? La idea es que tú tiráis botones al oponente y tú rezáis porque tus botones le peguen. Opa. Quiero creer que Avatar Belial es como más rushdown que un poco. Un poco, el mono se quiere tirar encima. Pero es porque tú jugáis. Uno juega sin miedo estos videojuegos, ¿cachai? ¡Oh! La rueda. Damn. El fugitivo tratando de hacerse con las suyas el parry, que es malo, pero me paro. Y recordemos que Avatar Belial es el personaje con la peor vida del juego. Sí. Así que esto le puede doler, pero súper bien los dodge. Elige bloquear la última. Le tira el láser, no alcanza la tierra, lamentablemente. El Habakuk. Uy. Y buen dodge por parte de Vermi. Sabía que Eury iba a defaultear por hacer el 214H. Se para con Fatality. Real. Ah, Missile. Y la Dive Kick por parte de Vermi. Eso sí, no alcanza a conectar en Eury, pero conecta en Kata. Entonces por lo menos evitó ese problema. Super bueno el dodge por parte de Vermi. CL. Ah, de nuevo tratando de utilizar la Dive, pero en este momento se comió el combo antiaéreo. Jugador de Guilty. ¡Vamos, Carreco! Buenos combitos, límite de combos, le dijo. ¿DP? Pero me paro con el DP y está aprobadísimo. No había nada que hacer en esa situación. Le dejó a los bros, le iban a hacer chip damage. It's over. It's over. No te podís sacar de tanta presión, lamentablemente, con estos personajes de set play honesto. Opa. Muy cierto. ¡Oh, qué rico el DP por parte de Vermi! No hay que ver lo que dice Kanako. Si Basiraga es un personaje. Basiraga es un personaje. Tiene pectorales. La diva es un personaje también. No, claro. Digamos que tienen mantis. Mira eso. ¡Ay! Le va a hacer el máximo el Spider. El Ragnarok. El comando grab. El comando grab. Y le va a hacer la situación, pero se va a regalar una banda, Mario Party, cántenlo todos. Ese es Mario RPG. Si sé heal. Y le tira los rayos. Eso sí, le alcanza a pegar, le alcanza a hacer el castigo, pero no le alcanza a matar, lamentablemente. Se está curando, se está regenerando de todo. Y el era obvio. Por era parte obvio de Verdi, si él dijo, vos jugáis no un heal. No era hace obvio rato le mació el Mikon en esa. Claro, pues no. No era obvio, era opio. No, la puta. Un saludo para el opio. Que llegó a Topocho con el Siegfried, el intercambio bonito para empezar recién este segundo match del set Loser Semis. Eso sí, ahora es Eury que comienza con la ofensiva. Ah, qué bueno el throw, me paro con DP. Te saco de encima, te trato de hacer la dive que anda ahí nadando Hill. No sé qué dijo, pero... ¡Ah, qué rico! ¡Confirman!
Y ahora nos vamos. ¡Cántelo conmigo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Colo, colo. Colo, colo. El equipo que se vino a ser campeón. ¡Ay, la Night que le pega a la Catalina, pero no le pega a lo Wayne! Eurique se la salva de esa. Eso sí, el confirm con la roquita super bueno por parte de Vermi CL, que con Avatar Veil se está defendiendo. Me comió en la cara. Come una ensaladita todo baby el pibe. Literalmente in front of my salad. Y me paro con la pirámide humana. Los bloqueos. Los bloqueos. Ahí está. Se comió el coin más importante, justo. Se comió el mongoloide, pero el back throw incident. Super bueno. F. ¡Ah! Ahí nos vamos con los command grabs porque yo soy el grappler. Muere Jesucristo Redentor. Down. Y le hace down. Ojo, Sí, ¿se le muere el discurso al shots? ¿Se le muere? Sí, bo. Aragne Vermiciel en set point con Avatar Belial. Le cae encima. Los trolls son buenos. ¡Oh! Pero como lo miró. Pero que anda ahí tirando botones heal. ¡Ay! Oh, mira cómo se lo pasa por encima Avatar Belial. Mira la cantidad de daño que le va a hacer. ¿A quién? ¡Sí! ¡Ah! Tratando de hacerle los resets. No le creyó nada Eury. ¡Ay! Pero aquí parece que si hagamos todo le va a hacer las combinaciones. Y esto sería DP todo. Ultimate. DP Avatar Belial Aracne Vermiciel, que se lo lleva 2-0 contra Wisp Gaming Eury con el mono malo. Así que ahora yo quiero unas disculpas públicas. ¿De Shots? Del Shots. ¿Del disparos? Yo quiero unas disculpas públicas del Shots en... ¿En Twitter? En Twitter, claro. No puede decir nada malo de este juego en público. Que no está, aparece en el chat, o sea, está en modo invisible, me parece. Sí, sabe que sí está. Yo sé que estás escuchando esto. El Avatar Top Tier. Avatar, bueno, ahora sí, se viene la Grand Final. No, es Loser Final. Vamos a tener Aragne Vermi contra Raz. Recordemos que Raz fue que mandó a Vermi a Losers. El mismo. Va a estar picante, va a estar caliente y se va a quedar con Avatar Belial. A menos que. Unless. Ahora vamos a tener Avatar Belial contra Ferry. Los personajes del Struggle Bus. Aragne Vermi contra Raz FGC. Losers Finals. El primero que llega a 3 se la lleva todo. Y vamos con las chicas superpoderosas. No, se acabaron, perfecto. Nos vamos con el soneo por parte de Vermi, utilizando los proyectiles para cubrir las opciones de Raz. Super bueno el confirm, lo deja en el corner, tirándole los rayos láser, el ciclo del Optic Blast. Sí, ¡ah! No puede ser el confirm por parte de Raz, obteniendo un poquito de daño con el 2-3-6-U. Y le corre nomás la dive kick super buena, tratando de pegarla entre medio. ¡Uy! ¡Lo mató! ¡Y lo mató! Super bueno por parte de Raz, completamente preparado para lidiar con estas situaciones, con estos matchups. El meme es real. ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Upa! ¡Upa! ¡Ah! 2M. Bien ahí. Lo va a enganchar, lo lleva a la esquina. Vamos, ¿cuánto consumirá esto? Sigue la Shelly. Lo reca. Puede ser. 2M. Busca apertura. Defensa férrea de Terraz. De Ferry. Adelante. Confirma la Shelly. Perfecto. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Van dándose unos cumbiones. Opa. Sale de la esquina. No, no quiere salir. Se complica. ¡Uy! El daño no importable. No, ¿cómo te equivocas? No hay confirm que te pasó. No puede ser la pata. Las patas, goleme. No le olió nada. Super. Se lo lleva Raz 1-0. Pero aún así quiero que el shot se disculpe.
Y lo va a seguir intentando, ojo. Ojo al piojo. Sí, parece que Bernie CL confía en el pick o simplemente no le importa nada. Una de dos. Opa, rayo láser. ¡Ay, el rayo láser Optic Blast! Dashache que nos confirma. Dohu. Va a doler mucho. Shishi. Sí, esto harto daño. Bermi que igual ha perdido harta vida. Y no se le ve de la mejor manera, pero siempre se puede. Lo último que se pierde en la fe, lo primero en la partida. Ojo. Totalmente soñado. Está parado con SSDA. Y chipeado encima, lo peor. Sí. También. Cuenta como sí, que te hacen... está en la nada tratando de tirar el DP, lo esperó nomás Raz, no tenía por qué apresurarse si sabía que la tenía toda lista. Sí, super bueno el engague. Ah, pero mira cómo le rasca la. Como le rasca la zapatilla. Que me da risa ese close L, bueno. Farele. Parte de Raz estaba pero preparadísimo. Atentísimo a las opciones que le tiene Bermi CL, pero eso sí, comenzando de nuevo el dodge, ¿por qué dodgeai heal? Eso le dijo. Esto puede ser super de inmediato. No, puede ser con... Ahí sí, de inmediato, máximo en Spider. Mira lo que perdió igual. Tomen nota lo que perdió de vida Avatar Valiant. Ya, pero... ¡Uy! Tratando de pillarle con el stand. Un cuarto de vida perdían hacer ese combo. Sí. El calamardo. Ya, pero da lo mismo. Pensé que era Alex. Iba a decir, da lo mismo si no te pega, el weón. Tempo. Lo tajió entero. Dijo, tú no tienes antiaéreo, Gil. Y se lleva un round con Avatar Belial. Contra la Feli, porque te rompe en español. ¡Ay! Le pone la mano, la pata encima, la mano encima, la rasca entera la cara. Sí. Se lo deja en el corner y el DP. Bueno, por él parte. También tiene DP, bueno. El Ertuber. Toca a mi padre verme. ¡Opa! ¿Y tocó? Sí, tocó. ¿Se viene cambios? No sé. O la banca muerte. No. A ver. Va con el mismo. Banca muerte nada más. Y lo banca hasta la muerte, no más ver, y se juega su última vida. Así es. ¡Uy, el Gigi! ¿Cómo sobrevive a todo? No importa nada, el Gigi. Atraviesa, se queda ahí y te pega. Esto va a doler un montón, ¿no? Sí, ¿sí? Va encima de la favorecer. Bueno, le puso la pata en la cara, le dijo, no me interesa nada de tu seteo. Y de nuevo las botas. La pisa. Me machó nomás en hueca. El Pisa Tower. Pam 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 para pam. No puede ser. Pero ese es confirmado, no L. Ser. 2L confirmando, side switch. Lo va a empezar a revolear por la esquina. Rebota, sí. Set play, lo niega totalmente. Eso era el Super Skybound. Sí. La esquiva muy bien. ¡Ay, y le dio el primer! El Fusion Shop. Dijo instant overhead, muere. Set. Y nos tenemos set point. Raz FGC haciendo la corta al parecer. Optic Blast. Tiro. Optic Blast. Sigue. Sí, mono malo. 1-4-X. No lo dejan salir de la esquina. Sí. Bueno, ahora se metió. La forma en que trata de salir. Esta vez no estaba preparado, pero. No hay follow up por parte de Bermi, no se la creyó. Dijo, va a tratar de sacársela con un Brave Counter. No lo hizo, pero mantiene la presión en la esquina. ¡Ay, el tajeado! No sé si no hay confirm, no se la está creyendo Bermi. Volvemos al neutral. Situación en la cual parece que tiene buena ventaja Raz. Esta podría ser la penúltima jugada. Miren la cantidad de daño le deja el Beppo. Optic Blast de nuevo, Optic Blast de nuevo. Y el castigo 3-0, Raz FGC que se la lleva contra Aracne Bermi. Sí, volviendo a la final nuevamente. Sí. Por su revancha contra Grey Fox. Tremendo lo que juega Raz ahí. Pura revancha así, Raz. ¿Qué se la va a pelear contra The Emblem Warriors Grey Fox nuevamente?
Ah, buena, ganó el ácido en Winner Finals. ¡Vamos, mi padre! Confío. Bueno, pero bueno, chiquillos. Tenemos. Tenemos final. Ras por Losers. The Emblem Warriors. Grey Fox por Winners. Ferry contra Justa Celesto. Ya lo hemos visto. FT3 y gana Ras. Ponle una L al Ras. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, para marcar. Y están cambiando los nombres de nuevo. Nos vamos a escapar de... de la situación. Del paraíso perdido. Nos vamos a escapar del paraíso perdido. Ya fue. Madre, prepárense para cantar, pibes. Vale, hay que ver si lo amerita. Tratando de pegarle con un Stone Tipper, pero para arriba. No funcionó, lamentablemente. El Grey tomando un poquito de daño, pero volvemos al neutral. Interrumpiéndole el 2-3-6. El Pichumu, perdón. Súper bien ahí por parte de Ras, utilizando el Farele como herramienta de interrupción. Esas son las cosas buenas que tiene el personaje. ¡Ay! El Dash L confirma los recas súper bien. Te dejo la bomba. Y tienes que seguir bloqueando. Sigo plus. Porque gasto la barra. ¡Ay! Súper bueno el confirm por parte Jorge, de... Jorge, están al revés los nombres. Ah, bien. ¡Eso mismo! Muchas gracias. 1, 2, 3, se defiende. Ahí está. 1, 2, 3, se defienda, sí, bien. ¡Oh, el neutro se puede sentir! Oye, pero está muy... Pero es la parte más densa, justo, pues mirá. Confirma ahí. Let me feel the power that will refill the trance. Opa. Can I swim more our house on with IVs? My... ¡Oh! ¿Lo confirma? Sí, muy rico. El confirm por parte de Ras. Alejina, te tú. No, un DP ultimate, no, le importa una fraca. Clipiadísimo. Nada que hacer, bueno, se me escapa, le dijo el Gary. Buen castigo, eso sí. No, confirma el Dachel. Sí, lo confirma. Se queda granada. Sí, tratando de ver cuál es la situación en Throws. Del personaje de Setplay, honesto, por supuesto. Grey Fox dándole la granada. ¿Cuál es el combo? Oh, el daño desde ese Throw. Lambda 11. Está muy bien. ¡Ay, buena confusión! Por parte de Ras. Tiene una oportunidad. Tratando de tirar los BPs. Súper bien ahí. Esperándolo. Ese comeback hermosísimo. Todo para super escuchar. Bueno por parte de Ras. Para escuchar el estribillo de la canción. I can return with those days, but I forgot them. Sí, oye, pero no, el Emix la canta como con pasión, así como en éxtasis. Era la idea. Emix es Velian en la vida real. Ay, le dejo la granada, pero eso sí. ¿Guarda? Pero bueno, por parte de Ras, que tal vez sí confirma entero, le deja el GG. Está 1-4. No, pero sí, tienes que respetárselo. Dura mucho el Pichumu. Eso está plus. No le creía absolutamente. Se agarró. Super Skybonar habilitado. Sí, Super Skybonar habilitado. Cualquier cosa puede matar. ¿Cómo eso? Podía matar. Le tiran los Pichumes. ¿Por qué no flota más? Izquierda, busca el cross. No hay nada. Siempre ver el punch. Como el meme del gato, boludo. ¡No! ¡Tempo! ¡Explota! ¡Oh! ¡El chip! ¡Dale algo! ¡Justo! ¡What the fuck! ¡What the fuck! La bola le hizo Wush, le hizo la aspiradora. ¡Succión! La animación le hizo hacer para adelante y lo mató. No, esa tontera trae. Atrae encima. Justo. Sí, pues es como el Ultra 1 del Rufus. No, perdón, el Ultra 2.
Y bueno, ¿conocés el meme del gato ese que mira para adelante nomás, así? El Gigi, boludo, ahí soportando el todo. El Gigi. ¿Por qué la raza está en loser? ¿Qué pasó, puta? Porque perdió, vos. Por eso está en loser. Este mismo matchup contra Grey Fox, él fue el que lo tiró a luces. Oye, el slide, el confirm. Qué lindo combo, boludo. ¡Ah! No le creyó nada, le dijo tu set play es más fácil. No. El side switch con el dachache, Me interrumpe. Sí, eso es lo que estaba haciendo ahora mismo Raz en el matchup, interrumpirle los dos CU, que le estaban complicando bastante. Ahora Raz utilizando las herramientas que tiene para poder interrumpirlo, pero no puede interrumpir este juego. Lamentablemente este juego no tiene burst. Segundo ultimate. Y que lo tiene. De nuevo el cambio de lado y no alcanza a castigar esa situación. Pero esta situación sí la alcanza a castigar. No respetaste la ball. Y por eso el round es para Grey Fox. Vamos a ver. 2-1, guarda. Y super bien ahí por parte de Raz, esperando el momento Castig. Para volver a ese sweep. Castigando whiff. El Dachele de nuevo, simplemente le presiona. El BP gastado por parte de Raz, super bien ahí para aumentar más la presión, volviendo al neutral. Y le hace el 2-3-6. Le tira aquí y de nuevo me tiro Tom Dipper, eso sí, esperándolo super bien. Muy paciente Raz en este set. El counter, la Daiki. Y esto es suficiente para matar seguramente. Sí, casi por Raz se lo lleva el round. Pensaba que ya había tenido un round y iba a decir se lo lleva 2-0. Pero todavía no termina. El intento de Raz intentando subir la montaña. Sí, literal el grind de Sisyphus.